Thank you. Buenos días a toda esa gente que está ahí desde tempranito y que está empezando la semana. ¿Dónde va a ser si no es aquí en este programa que cada día se muestra más el respeto, la consideración y con la seriedad que abre sus cámaras para hacer estas transmisiones? Hoy vamos a estar hablando de algo que se habló ya hace seis meses, que se presentó hace seis meses. Y como muchas de las cosas que ponemos aquí, pues también se trató de llenar de humo a su alrededor. Y los que consumen humo, los que consumen aire frito, pues se fueron con los humos. Y se fueron con el abuelo, con el tío, con el nieto, con tiradera, con bronca. Con que mi papá, con que tu mamá, con que el tío, con, con la abuela, con, y no fueron a la realidad, y la realidad hoy creen que es otra noticia. No hay otra noticia. Es la misma noticia. Es el desenlace de lo que nosotros denunciamos con lujos y detalles en esta plataforma hace seis meses. Y me refiero al arresto de Boris Arencibia. Pues nosotros vamos a estar diciendo hoy aquí, bueno, para muchos de ustedes nada nuevo, porque los serios, los que se dan cita aquí, de lunes a viernes, en esta plataforma, pues ya lo sabían. Y cuando le dijeron eso, ah, sí, ya eso sabíamos. Y ya sabían también el porqué, el nerviosismo de, 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 de tratar de llevarlo a las redes, de tratar de ocultar eso y banalizarlo y que pareciera algo no tan importante, y se dieron cuenta también del nerviosismo de tratar de, de, de intimidar a la gente. Yo recibí una carta de intimación también de Boris Areciba. Esa ni lo dije, porque parece que él pretendía que todo el que recibiera una carta lo dijera. Yo la, por ahí está. Esa ni, ni, ni dije que la había recibido, porque para qué? Sabía que era un prófugo sabía que era alguien que le estaban cayendo atrás, que lo único que lo único que se esperaba era el momento que entendieran las autoridades para detenerlo y eso pasó. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando hoy aquí. Vamos a estar hablando también de que como siempre, como siempre utilizan a este Economista, yo no diría economista, este marxista, que es el profesor Triana, a través de la plataforma con la que él trabaja, que es OnCuba, todo el mundo sabe que OnCuba es de Hugo Cancio, el inmoral, el inmoral, que, que, que cómplice de la tiranía, hace todo esto, hace todas estas plataformas y patrocina a toda esta gente. Bueno, pues por la forma de que de que parezca que hay oposición también dentro de los profesionales, ¿Eh? entonces bueno de eso vamos a estar hablando también porque han sacado un video y hay gente que ingenua otra por desconocimiento y otra con entusiasmo comparten esos videos que ya todos hemos hablado aquí en realidad el daño que le hacen a la lucha por la libertad tratar de darle eh, seriedad a los reformistas, porque opositores no son reformistas. Y si estos reformistas también pertenecen a plataformas que eh, juegan ahí a parecer que no, pero sí, y son el soporte mediático de un gran negocio que depende del hambre y la miseria del cubano para venderle por internet, pues menos creíble aún. Más cúmplice todavía. Menos prestigio todavía tiene un profesional que se preste para eso. Y de eso también vamos a estar hablando. También tenemos a Don Richard, don Richard Heredia, que lo tenemos de invitado, que vamos a estar tratando el tema de cómo, cómo siempre, como constantemente por estos 65 años han tratado de eh, sabotear cualquier iniciativa que plantee la realidad de que la tiranía no ha dejado otra salida que la confrontación armada. ¿Eh? Que el uso de la violencia para defendernos de la violencia. Entonces, de eso también vamos a estar hablando con un protagonista de esta lucha como don Richard, que ya está en estos estudios y que bueno, en, el, en segmentos posteriores, pues ustedes lo verán aquí con nosotros. Pero vamos, el primer tema es que se está cumpliendo 170 años de el nacimiento del más grande de los cubanos, de José Martí. Así que vamos a comenzar el programa con eso también, pero ustedes saben que antes de hacer, y le he hecho toda esta reseña para que les dé tiempo a compartir, a, a comentar, a saludar, pero ya ustedes saben que siempre antes de comenzar el programa, nosotros les ponemos, nosotros les ponemos, les sal saludamos a los que están en el chat y hacemos la oración con la que se ofrece este... Este sacrificio, sí, es un sacrificio, es tiempo de ustedes, es tiempo de nosotros. Y, y yo aprendí con mi director espiritual a, a llevarlo todo a lo sobrenatural, a ofrecerlo, a no hacer ninguna obra que pase como que no sé que lo estoy haciendo para Dios. Haz lo mismo, a mí me funciona, ¿eh? Cualquier cosa. Voy a una entrevista con una gente que me cae súper mal. Dios mío, te ofrezco este sacrificio, este pesado, este bofe. Esta que no la soporto, pero tengo que ir porque es por el trabajo, o es por el bien de otro, o voy a solicitar una ayuda para un amigo, entonces tengo que ir, te lo ofrezco a ti este sacrificio. Eso, practica lo que funciona. Eh, eh, ves a la persona mejor cuando empiezas a hablar, ya no te cae tan mal, porque ya sabes que es un sacrificio que lo estás ofreciendo a la obra divina. Así que vamos a arrancar con la oración a María. Ave María, Madre de Dios y de los hombres, Gaviota de Nipe. Paloma del cobre, que volaste del cielo a la bahía, de la bahía a la montaña y de la montaña a la nación. Pósate en el corazón de tu pueblo, madre piadosa. Mira desde tu santuario de cobre a tantos hijos diseminados por el mundo que vuelven sus ojos esperanzados hacia ti y que en la distancia te aman y recuerdan. Virgen del cobre, Virgen Mambisa, Virgen Morena, Virgen de la Caridad, vuelve a navegar, marinera, sobre tu bote criollo. Salpíquenos las frescas gotas de tu manto que nos convoque un día a todos tus hijos ante tu presencia para el renovado júbilo de la familia, vuelta a reunir enredor de regazo materno. Ave María que patrocinas a Cuba bajo el título de la caridad, hoy me postro ante ti para pedirte por la patria que sufre. María del Cobre, vuelve tus ojos misericordiosos hacia todos tus hijos, a los que desafiando a la naturaleza se lanzan al mar buscando la libertad y a los que ya no existen, pues en la muerte han encontrado esa libertad. A todos los que estamos mordiendo el pan del destierro, líbranos señora de todo pecado y de todo mal, del egoísmo, de la vanidad, del odio, de la venganza, de la desunión, del materialismo y de la envidia. Que la cruz de tu Hijo que nos muestras, símbolo de nuestra evangelización, nos comprometa a dar el testimonio del amor ante el mundo. Amén. Y vamos a arrancar con los saludos. ¿Qué tal, don Richard? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a arrancar con los saludos. Tenemos aquí... Tengo por aquí unas capturas de pantalla de la gente que se levanta tempranito. La gente que se levanta tempranito a pasar lista. ¿Eh? A pasar lista. Y a los que se levantan temprano quedan. Bueno, pues Miguel Águila fue el primero que comentó. Miguel Águila fue el primero que comentó. Papi, mira, a ver aquí que me pusiste en la tres. La roja y en la tres va la otra. Mira, a ver ahí, George. Ahí, en la tres va la otra para ver las dos. Yo quiero ver la roja por adelante. Y la blanca por el lado. Miguel Águila fue el primero. Dani Cuba ahí siempre en el top 3. Clara Hernández. Hablando de top 3, 3, 3. Yo aprendiendo inglés y me dice mi hija, 3 es árbol, papi. Hay ¿Es que decir: 3, 3. Ay, mi madre, esto es un lío vivir con una Yuma, ¿eh? América es Yuma original. Llamándolo Yuma de de, de, de adopción, pero América es Yuma original. Nació aquí. Bueno, tenemos a Clara Hernández. Tenemos a Ani Dani Cuba. ¿Quién más? ¡Delfina! ¿Quién más? ¡Felipe Bravo de Anelis 72! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos a Jorge Luis González. Muchas gracias por esas palabras, Jorge Luis. Milanés nos hace soñar con una Cuba libre. Qué bueno, si eso lo logramos, pues ya el objetivo está cumplido de, de este sacrificio de levantarnos, de prepararnos y ofrecernos a ustedes. Adiós, a través de la palabra a ustedes. ¡Dani Cuba billeteando! Billeteando a Dani Cuba, Ramón Mena, Ramón Mena también, Eduardo Brusón billeteando, Eduardo Gruzón, Madelina, que se va. Madeline Medina, Cristian T, Super Yuri Sánchez, Jesús Castillo, yocho Barrera, miembro del canal también, miembro del canal también, así mismo a saludos Manuel, Cuba para Cristo, así mismo, Cuba Man 65 con la palabra. El, rut, el ruso matacomunista, tierna y apasionada. Qué nombre más lindo. Popeye el marino, el que come espinaca. Robert, eso. Yo era flaquito, mi mamá me daba espinaca cuando era chiquito. Come espinaca, papi. Que hay un muñequito que dice que se pone fuerte. Que Cuba más 65. Y que se va. ¿Quién? Popeye. Sí, Popeye el marino, sí, sí, sí. Popeye comía espinaca que tenía una novia flaquita, que tenía las patitas flaquitas. Alex Abajito, Miguel Águila, Yamile Guzmán, esos son muñequitos de temba, eh, eh Popeyes Marino, son muñequitos de, de temba. Ricard Caballero, Jorge Álvarez, Modesta Rodríguez, Mario Magán, Ana Luis Antonio, Raico Cava, Madeline Medina, Ricardo Martínez, Mayito, Alex Elchira, ¿qué más? El bendito este, Adriano Castañeda, saludos para ti, hermano. Mayito, ¿qué más? Alcide Centrai. ¿Qué más? Modesta Rodríguez. ¿Qué más? Cubamán con la palabra, señores. Vamos a leer la palabra, lean la palabra. Que ¿Quién más? ¿Quién más? Genia de España. ¿Qué más? Montejo, el que se pone el mismo sombrero que yo. ¿Quién más? Teresa Manos, María Furey, Delfina Gutiérrez. ¿quién más? Osvaldo Badillo de Yanira. ¿Quién más? más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alain Martínez. ¿Qué más? Dagaili Su Suyo. ¿Qué más? Tengo que tener cuidado con los nombres ahí, que me ponen un nombre compuesto y me trolean. Osvaldo Vadillo, miembro del canal también. Reiniera Acosta. El Moño Grueso, Papi Carte. Chihuahua, Oscar Libán. ¿Qué más? El Pidio Valdés. ¿Con María Silvia o soy María Silvia? ¿Qué más? Javier Duarte. ¿Qué más? Orlando Ruilova. ¿Qué más? ¿Qué más? Marlene Rodríguez. Javier Duarte de nuevo, José Mateo, ¿quién más? Pues vamos a arrancar, señores. Vamos a arrancar. Bueno, pues un día como ayer fue el día en que nació José Martí. Y José Martí entre tantas cosas, ¿verdad? Entre tantas cosas. Y entre tanto que nos puede inspirar leyendo y conociendo su obra y su historia. Un hombre que... Murió joven y un hombre que a pesar de que su acervo, ¿verdad? su expertise, no fue la guerra, porque un guerrero no era, ¿eh? al menos no con las armas. Bueno, pues murió peleando. Murió, murió arriba del caballo y en una carga contra el enemigo, peleando. Y de lo que yo quisiera. Hacer énfasis, incluso invitar a los intelectuales, por ejemplo, a mi amigo Armando de Armas, que tanto he aprendido con él. Se aprende con él, con los intelectuales se aprende siempre. ¿eh? Bueno, pues a ellos que ya lo hacen, y a ustedes, a nosotros, que nos invitemos a acercarnos a esa obra martiana, pero a esa obra como Martí va transitando de, de la obra literaria, de la diplomacia, de la política, ¿verdad? de la narrativa, de los discursos, ¿verdad? del escritor, del columnista, al guerrero. Al guerrero sin escrúpulos. Busquen cómo se buscó el dinero para llevar las armas a Cuba. No era siempre pidiendo. A veces se exigía. Alguna que otra vez hasta se secuestró y se pidió rescate. Esa es la historia, no es que lo diga yo. Hay que acercarse y decirla. Porque, claro, la gente levanta a Martí como si Martí se hubiera quedado en la casa diciendo, llevemos flores, hagamos huelgas. No, no, por todo eso pasó. Pero no terminó con flores y huelgas. No terminó con, con manuscritos y cartas. No, por todo eso pasó. ¿Y quién se atreve a decirle a Martín coherente? Porque de ser un, un poeta, un escritor, un ensayista, ¿verdad? De ser un enamorado, un tipo que hablaba de amor, de, 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 de política, de cultura, de arte, de lo que fuese. Bueno, de ser eso a ser un hombre que él mismo tomó las armas y él mismo se fue a Cuba. Después de, claro, su obra de reunir a los titanes, que algunos se pedían la cabeza, y hablarle duro, como le habló a Maceo cuando decía que era poco para ir a Cuba. Ah, pues tú no vas, pues va a otro, con todo el respeto que usted merece. Y Maceo fue. Le digo, bueno, será poco, pero yo voy, yo voy. Así era, Martí. Acérquense, no escuchen lo que dice ni Radio Martí, ni Telemartí, ni, 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 ni José Martí, la organización de pioneros. No escuchen los que tienen su nombre, solo, solo no escuchen para que nadie crean que es un ataque. Cuando yo no escuchen, no es que dejen de escuchar, sino que no se queden en escuchar. No se queden escuchando los que le ponen su, el nombre de Martí a una organización y ya supuestamente son los que más saben o los que dicen todo lo que tú necesitas leer y aprender de José Martí. Bueno, José Martí también es una inspiración para los que creemos que Cuba está en guerra, porque él habló de eso y él fue llegando a esa conclusión y de ser una persona defensora y amante de la paz. Para nada belicoso. Llegó a la conclusión y trabajó y creó el Partido Revolucionario de Cuba para ir a la guerra. No para hacer una huelga, un plebiscito, una, un acuerdo, una negociación, un cambio en fraude, una anexión. Nada de eso era el objetivo del Partido Revolucionario de Cuba. No era para eso. Era para ir a la guerra. Y para invitar a los guerreros a que regresaran. Ahora con un objetivo, con una organización, con un, con un final ya visto, incluso ya descrito republicano, porque hablaba de república. O sea, Martí es un padre fundador. Lo quieren dejar con la pluma. Lo quieren dejar mujeriego. Lo quieren dejar tomando ginebra. Lo quieren dejar dando discurso. Lo quieren dejar llorando. Por su niña de Guatemala, por su hijo, el Ismaelillo. Lo quieren dejar haciendo cuento. No, 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 no. También fue un guerrero. Y murió con grado. Porque murió con grado de general. Porque a Martí lo ascendieron a general. En el campo de batalla en Cuba. Sí, murió general. Búscalo. Porque te lo tengo que decir yo. Si tú lo puedes buscar. Se llama curiosidad. Se llama estar informado. Bueno, pero no. Es que quieren que tú te quedes en la pluma y que tú te quedes en la poesía y que tú te quedes en ese trance por el que pasó. Para nada incoherente. Porque lo natural es que estemos en paz. Nadie quiere la guerra. ¿Quién quiere morir? ¿O quién quiere matar? Nadie quiere morir o matar. Es una disyuntiva, pero es una precisa. Libre en paz. Pero si es esclavo en guerra o tú quieres ser libre esclavo, eso no existe. Libre esclavo no existe. Es un antagonismo. Si usted es esclavo, no es libre. Ah, usted quiere estar preparado para la guerra, para vivir libre en paz. ¿Eh? Eso lo dice, esa es la frase en latín: si huís paquen para bellum Eso es lo que dice esa frase en latín: si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque solo respetan a la persona fuerte, solo a los fuertes se respetan, a los débiles nadie los respeta, a los gritones nadie los respeta. A los llorones nadie los respeta. A los que imploran nadie los respetan. A los que piden, por favor, atiéndeme, ayúdame, métete tú, yo no puedo, anéxate a mí. Mira, quítale el poder a ellos, son más fuertes que yo, me están dando palos A eso nadie lo respeta. Respetan a los fuertes, a los decididos, a los que se ofrecen, a los que se sacrifican, a los que ya no le importa nada, a eso lo respetan. Y a ese punto llegó José Martí. Y no es que te lo diga yo. Es que búscalo, investigalo. No te quedes con lo que te digan. No te quedes con lo que te. Tú eres martiano y todavía estás pidiendo plebiscito. No, usted no es martiano. Usted es martí. Te falta el. Bueno, <laughs> bueno iba a concluir mal porque faltaba el ano, pero ese, ese ya se puede confundir con una burla. Pero tú no llegas a martiano. Si te quedaste en la pluma, usted no llega a Martiano. Él no se quedó en la pluma. Martino murió de un infarto escribiendo. Ni murió civil. Murió general y, y bajado a tiro. Eso es lo que dice la historia. ¿Tú la quieres negar? Bueno, pues hay muchos que la niegan. Porque yo entiendo que es difícil reconocerse cobarde. Es difícil. Yo lo he hecho y es difícil. Pero es el primer paso para ser valiente. Usted se reconoce cobarde y entonces se, se, se supera a la cobardía y aspira a ser valiente. Y entonces empieza a trabajar por dominar el miedo y ser valiente. Pero si no te reconoce cobarde, nunca vas a ser valiente. Entonces yo quiero sustentar mis palabras con dos cosas que vi. Primero... Este, este post que lo vi, no recuerdo en qué red social, pero me sirve y le agradezco a quien lo pusieron. Para Cuba que sufre la primera palabra, de altar se ha de tomar a Cuba. Perdón, para Cuba que sufre la primera palabra, de altar se ha de tomar a Cuba para ofrendarle nuestra vida y no de pedestal para levantarnos sobre ella. Eso es un misil de José Martí a los politiqueros, ¿eh? Es de altar para ofrendarle, no de pedestal para levantarnos sobre ella. Con esas palabras dio comienzo José Martí a su discurso la noche del 26 de noviembre de 1891 en el Liceo Cubano de Tampa. Pero también hay un post que estuve viendo en Facebook. Un post que estuve viendo en Facebook de una página que se llama un perfil que se llama Nostalgia de Cuba. Y quien puso el post, bájate un poquito, George, para darle crédito a quien lo escribió, Francisco Valiente. Y lo hizo el 27 de enero a las 9 de la noche. Y él nos recordaba algunas palabras de El Apóstol. Es lícito y honroso aborrecer la violencia y predicar contra ella mientras haya modo visible y racional de obtener sin violencia la justicia indispensable al bienestar del hombre. Pero cuando se está convencido de que por la diferencia inevitable de los caracteres, por los intereses irreconciliables y distintos, por la adversidad onda como la mar de mente política y aspiraciones. No hay modo pacífico suficiente para obtener siquiera derechos mínimos en un pueblo donde está allá en nuestra plenitud la capacidad sofocada o es ciego el que sostiene contra la verdad hirviente el modo pacífico. O es desleal a su pueblo el que no lo ve y se empeña en proclamarlo. No quiera su pueblo el que le ahoga la capacidad. No quiera su pueblo el que, el que se empeña en detenerlo en pleno mundo. En la hora en que los pueblos émulos y semejantes le toman la delantera. Revísense los pacifistas. Martí los está llamando a capítulo, ¿eh? Todo el, que te, todo el que hoy se oponga, o sea, diga, critique, ataque la salida violenta del comunismo en Cuba, ahí Martí los está describiendo, ¿eh? No, Manuel es milanés. Martí los está describiendo. Los pueblos como los hombres no se curan del mal que, lo, que les roe el hueso con mejunges de última hora, ni con parches que les muden el color de la piel. A la sangre hay que ir para que se cure la llaga. No hay que estar al remedio de un instante que pasa con él y deja viva y más sedienta la enfermedad. O se mete la mano en lo verdadero, eh, lo correcto y no lo conveniente. Eh, o se mete la mano en lo verdadero y se le quema al hueso el mal. O es la cura impotente que apenas remienda el dolor de un día y luego deja suelta la desesperación. A la raíz va el hombre verdadero. Radical no es más que eso. El que va a la raíz. ¿Qué piropo este? Pues déjame radical, déjame radical, yo soy un hombre que va a la raíz. Ahora saldrán, ya por ahí estuve viendo el CDR, el CDR se está radicalizando, bienvenido a la realidad. Por ahí escuché la cederita de New Jersey, Creo que lo que queda Candela, denle de Candela, bienvenida a la realidad. Ojalá, ojalá, acojan eso con sinceridad y no sea que en su manipulación y estudio de las masas entiendan que cada vez hay más conciencia que no va a ser pacífica la salida del comunismo, del totalitarismo, de la mafia criminal conjunta que hay en Cuba. No por otra cosa que porque ellos no han dejado otra. Y no por otra cosa que porque estamos solos en el mundo. Todo el que está buscando anexión, diálogo, negociación, conversación, según Martí, no yo, lean, lean a Martí, es un cómplice, es un cobarde, está buscando remedio, no va a la raíz, no va al problema, y por supuesto, no puede llamarse radical, no va al problema, no va a la raíz. La masa sana que siguió siempre al autonomismo porque creyó que con él se iba a la independencia se irá entera a la revolución. Mientras más viva, más revolucionarios habrá. Llámense revolución, se va entera a la guerra. Lo que está hablando ahí José Martí, todo el que quiera la independencia y era autónomo, decía, yo no quiero ser parte de la corona. Yo no soy español, yo soy cubano. Yo quiero tener autonomía de la corona. Él ahí está diciendo, todo el que se fue, que comenzó como autónomo, se va a ir radicalizando hasta que cuando entienda que la corona con tratados, con acuerdos, con conversaciones. Con decretos reales, con virreyes, con gobernantes, con, que, que no va a, a resolver, porque no quiere resolver, porque no quería, como no quiere la mafia castrista soltar el poder. Todos los intentos de 65 años de hacerlo por otra vía no han tenido resultados. Se han movido, sí, han tenido logros también. El resultado final, somos libres, no. Y eso es lo que está diciendo Martí, a todos los autónomos. Que los autónomos no querían la guerra, ¿eh? No, no, vamos a ser autónomos. Y esto es una provincia autónoma. Y somos parte, pero tenemos independencia. Y manejamos los impuestos. Y sabemos a quién vender y a quién no. Todo eso. Se van a ir radicalizando. Ahí lo está diciendo Martí. Así como todos los pacifistas. Los serios. ¿verdad? Todos los serios. Los, los coherentes. Los que de verdad que quieren que Cuba sea libre. Van a terminar pidiendo guerra. Porque es una conclusión lógica. Y porque no tiene nada que ver con ser belicoso ni beligerante. Es que ellos no han dejado otra. O te somete y sigue siendo esclavo. O vas a la guerra para ser libre. Eso es lo que te dicen. ¿Qué te responde una claria cuando tú dices algo? No me lo digas ya, Ven acá. Ven para acá. Ven que te estamos esperando. Te están invitando a la guerra. Porque en guerra están ellos. No se quitan el uniforme. Fidel se sentía incómodo en ropa civil de Apicazón. Ese se murió guardia. Raúl se presenta vestido de guardia en la Asamblea Nacional. Porque ellos son guardias. Ellos no son civiles. Y ellos están en guerra. Y llevan 65 años viviendo de someter un país invadido por ellos, por la fuerza. Porque ellos están en guerra. Los que no entienden eso son los que seguirán dando vueltas en círculo ahí en el fango. Persiguiéndose la cola. Pero como hoy estamos hablando del nacimiento de Martí, pues yo lo estoy citando a él. Yo no estoy diciendo otra, otra cosa, yo lo estoy citando a él. Las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión. Busquen en la historia cuáles son los pasajes históricos. Mientras el pueblo estaba sufriendo, oponen el pasaje de que el pueblo estaba sufriendo porque fue lo que llevó a que el pueblo se rebelara. Claro que la historia la escribe el que gana. Y hay pasajes de rebeliones sofocadas. Y hay pasajes de rebeliones exitosas que tumbaron emperadores, sultanes. Eh, Leyes, monarquías enteras, la historia prevé las dos. El que tuvo éxito la escribió, pero es la guerra de lo que se está hablando, es la rebelión de lo que, lo que hace ¿verdad? relevante el resultado de un conflicto. Es que tuvo un resultado que, que, con, que cambió: cambió la geografía, cambió la política, cambió la ideología. Y eso, es, y eso, desgraciadamente, en la moderna de la humanidad, ha sido con guerras. Y te lo está diciendo Martí, las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión. Los hombres que ceden no son los que hacen, sino los que se rebelan. ¿Eh? Los padres fundadores no fue pidiendo permiso. Los padres fundadores no fue sometiéndose. Ni de aquí, ni de Europa, ni, ni de Asia, ni de África, ni de Cuba van a ser. Ni fueron en la guerra libertaria los que se sometieron, ni los que se dieron. Fueron los que se rebelaron. ¿En qué parte tú quieres estar? ¿Tú quieres ser martiano o tú quieres ser ano? ¿Tú quieres ser martiano o ano? D divide la palabra en dos. Aquí está el ano, el que no llega a Martí, y está el martiano, el que el que transitó. Claro que todo el mundo aborrece la guerra. Claro, ¿quién quiere tener sangre ni en sus manos ni en las manos del otro? ¿Quién quiere enterrar cubanos? Y más aún, si entre nosotros, ¿quién quiere fajarse a tiro con un compatriota? Nadie, nadie. Claro que duele y claro que es fuerte pero es la, la única vía que han dejado y te lo está diciendo Martí, vamos a escuchar a Martí, vamos a leer a Martí o se va a quedar con la organización de pioneros José Martí. ¿Con cuál se va a quedar ustedes? El déspota cede al que se le encara. Con su única manera de ceder. No cede jamás a quien se le humilla. Oigan esto. El déspota cede al que se le encara. No cede jamás a quien se le humilla. Los que, la, los que le desafían, respetan. Nunca a sus cómplices. Son frases martianas. Los pueblos como las bestias no son bellos cuando bien trajeados y rollizos Sirven de cabalgadura al ama burlón. Escuchen esta frase: los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón. Sino cuando de un vuelco altivo desencillan al amo. Nos vamos a tumbar de caballo o vamos a seguir siendo la yegua. Yo te lo pongo folclórico, ¿eh? Bueno, Martí tenía el don de la palabra y de la pluma. Yo tengo la guapería de Caraguao. ¿Cómo te lo pongo? ¿Lo tumbamos el caballo o seguimos siendo yegua? Eso es lo que yo interpreto ahí en mi mezcla de bajo mundo con raíces guajira. Te lo está diciendo claro. Es el que ellos quieren, es el que el Departamento de Estado con Radio Martí, Tele Martí, quiere. Es que la organización de pioneros José Martí quiere que tú veas como el más grande de los intelectuales, poetas y apelador al pacifismo de Cuba. Pero el que él mismo con su obra murió general en el campo de batalla y fajado tiro. Sí, es el mismo Martí. El Martí que se creció. El Martí que llegó a esa conclusión. Eso es lo que veo yo. Ah, ¿qué tú quieres que el tributo al nacimiento de Martí sea un documental y lo lindo que se vestía y que andaba con un solo traje? Bueno, ya eso lo hace todo el mundo. Yo lo hago a mi manera. Mi tributo a José Martí es refrendar que estoy en lo correcto, que yo no soy yegua y que lo vamos a tumbar de caballo. Porque yo quiero y porque lo entendí y porque puedo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, para eso estamos. Para eso está Se Pega. Se Pega, se hizo. Y cada vez se fortalece más para eso. Para dejar de ser yegua y tumbarlos del caballo. Vamos para el otro tema, señores. Porque este estudio hoy está cargado aquí. Está, oye, está la plana mayor aquí. En cualquier momento me paro firme aquí. Está fuerte esto aquí. Manolo, ya tuviste café, ya tuviste todo. Todo está bien. Se sienten bien ustedes, ya lo están atendiendo. Hay un ejemplo que está pasando ahora mismo. De cómo, de esa última frase, ¿verdad? De que el amo cede al que se le revela, el déspota cede al que se le revela, ¿verdad? Y no al que se le humilla, y es el más reciente, en mi opinión, fracaso, y lo dio con dolor, y lo dio con dolor, pero en mi opinión, fracaso de la oposición venezolana. Se fueron a Barbados, hicieron un acuerdo, en el acuerdo entre de los países con la tiranía chavista, hoy madurista. Bueno, pues en el acuerdo, Estados Unidos estaba de firmante también. Gracias a ese acuerdo, que le llamaron el acuerdo de Barbados, los Estados Unidos resolvió, o la administración actual resolvió, quitarle las sanciones por seis meses, devolverle algunos contratos, liberarle las sanciones financieras y económicas y la tiranía eh, madurista se ha dado un levantón que todavía yo tengo amigos que me dicen Venezuela está buenísimo. Oye, olvídate de Venezuela, de la política, esa gente está, tú va a caracas, parece Miami. Y aquello es una pila de restaurante y todo mundo contento. Y ahí los contrastes, ¿no? Están los, están los que tienen menos, los que están jodidos, y está, pero que están los que tienen mucho. Y, pero están los nuevos ricos y están los enchufados y están los jodidos, los que se opusieron y a los que quitaron el negocios. Y a cada rato, hasta el Partido Comunista Venezolano le fueron arriba a unos sindicaleros eh, ayer o antier que estaban ahí chillando. No, se colaron y se llevaron a Fulano, que es presidente del sindicato, no sé qué. a Partido Comunista le fueron arriba los maduristas. Imagínense ustedes. Bueno, pero en el medio de todo eso, que es a lo que apelan, con lo que sueña muchísima gente en la oposición cubana, en llegar a un arreglo tripartita con los Estados Unidos, opos opositores cómplices, la tiranía cubana, y eso es en Venezuela, que se reconoce el pluripartidismo, aunque lo tengan perseguido, pero hay varios partidos que se reconocen en una asamblea eh, eh, que la oposición tiene alguna representación, que sea mínima. Que a todavía alguien en la prensa se atreve a decir algo. Que los opositores, aunque sean moderados, están ahí. Que un liderazgo como el de María Corina Machado, frontal, radical frente a ellos. Pero está ahí, aunque la persigan, no la dejen salir, eh, le, le persigan los negocios, la difamen. Eh, pero está ahí. En Cuba nada de eso existe. En Cuba... La tiranía castrita ni eso ha permitido, pero hay gente en Cuba diciendo que se puede hacer algo como Venezuela y que incluso hacen frentes Cuba, Venezuela y Nicaragua para que nos sentemos a hablar todos y que, y que incluyamos ahí a la dictadura venezolana, nicaragüense, cubana y vamos a hacer una fiesta ahí latinoamericana y todo el mundo viene y vamos a firmar y vámonos para cada uno de los países que ya se acabó la tiranía, ya hay democracia. Y eso creyeron en Barbados. Pero ya, ya, ya estamos viendo que el 27 de enero, de enero ya hay publicaciones en la prensa internacional que denuncian Venezuela. Oposición denuncia que el gobierno viola los acuerdos de Barbados. Pero en qué momento alguien creyó que lo iba a cumplir. Pero si Martí te lo dijo. Martí te lo digo hace 140 años. El déspota solo cede al que se le enfrenta. No valora al que se le humilla. Eso te lo digo No ahora. Pero cuánto pasó en Venezuela, cuánta gente murieron y cuánta y, y, y cuánto enfrentamiento y militares se viraron y todos los sofocaron por la fuerza. Cómo van a creer que se reunieron en una islita? Todo el mundo firmó. Estados Unidos le dio billetes porque quitar la sanción económica a la tiranía madurista fue darle billetes, fue que recuperaron. Entonces, se, se oxigenaron en el peor de los momentos que venían unas elecciones. Claro que le iban a armar un lío. Si sí, con los comunistas no se negocian ni se creen ellos, ya eso no es ingenuidad. La primera es violación, la segunda es que te gusta. La primera, la fuerza es violación. La segunda es que te gusta. Ya la tercera tú vas solo para atrás porque te gusta, tú lo buscas. Entonces en esa etapa están. Y es una vergüenza, es, es duro. Porque hay gente buena, miren a María Cunha, todo lo que ha sufrido, salen de Barbados. Se reúnen entre ellos, hacen unas elecciones en la oposición, sacan una líder, gana María Corina barriendo a todo mundo. Se hace un consenso, la inhabilitan, viene Maduro y dice no vas. A mí que me importa, babá? a mí que me importa nada de eso, no vas. Ese es el recorrido, ¿eh? por supuesto, superficial, con matices, con mi ignorancia, con mi desconocimiento. Pero a mí me sirve, a mí me sirve, porque son esfuerzos que no se logran. Y son gente, son esfuerzos que la gente, la oposición en Cuba, quiere emularlo. Mira, mira, en Venezuela pasa, mira. ¿Y por qué no? Ah, qué Guerra de qué, olvídate eso. Ah, te inflando. No, no, mira, vamos a reunirnos. Vamos a hacer una reunión. Y vamos a vernos para. El tema va a ser emigración. Pero mentira, ahí nos sentamos y hablamos algo. Oye, déjame entrar. Oye, me voy a parquear con un avioncito ahí que no tenga gasolina, pero voy a decir que tú me vas a entrar. Y entonces ese relajo, si es los presos, si es los muertos, si es el hambre, pues no, sigue. Entonces, cuando no sale bien, hay que decirlo también. Esto no significa que, por supuesto, que no significa que yo no apoye la candidatura de María Corina. Pero esto significa que si no van a la guerra los venezolanos, no van a sacar de ahí a Maduro. Igualito que en Cuba, igualito que en Nicaragua. Sigan conversando sin guerra, no van a sacarlo ahí porque ellos son militares y porque los que les tienen en la oreja es los tiranos de Cuba que le están pasando el manual. No van a salir a la buena. Sigan reuniéndose, yendo a Barbados, haciendo reuniones, participando y pidiendo. Sigan haciendo lo que no van a salir de ese mal, sino es con una cura mayor yendo al hueso siendo radical. Radical es, es ir a la raíz. Estamos celebrando el aniversario del Natalicio de Martí, ¿eh? lo estamos citando y parafraseando. Bueno, después de eso, George, vamos a poner la respuesta de la tiranía de Maduro a todos estos esfuerzos cívicos, diplomáticos y que incluyen al Departamento de Estado actual de los Estados Unidos. Ponte la respuesta, George la próxima vez que se les ocurra firmar un papel como el que firmaron en Barbados. No lo traten como trataban a la constitución del 61 como si fuera letra muerta. Porque aquí dice, ratificando, rechazando cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Cuando ustedes estaban firmando esto, ya estaba en pleno desarrollo la operación del asesino de la viñeta, porque iba a ser en el mes de noviembre, y ustedes firmaron esto en octubre. Ya estaba en pleno desarrollo la organización de la operación Brazalete Blanco, porque iba a ser el 23, 24, 25, 26 de diciembre, y luego fue aplazada para el primero de enero. Las partes rechazan, cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Yo le voy a entregar al doctor Blight todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones. Y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho personas de la plataforma unitaria que firmaron ese papel. ¿Ahí lo tienen? Ellos firmaron el papel sabiendo cómo lo podía romper. Entonces, esto tiene que ser meramente pacífico. Haga lo que yo haga. No se apoya ningún tipo de acto violento. Ya ellos se crean. Y esto es importante que lo veamos. Porque el nerviosismo de la tiranía cubana los va a llevar. Hacerse autoatentado. Y no se asusten. Cuando aparezca. Eh, un ahorcado. Y le pongan un papelito. Y diga se pega. Lo hacen. Y no se asusten. Y pongan. Que, fue, que la orden fue mía. Y le pagan a uno de los presos. Para que diga que yo lo mandé. A buscar a otro. Lo hacen. No. Ya lo han hecho. No se asusten. Eso viene. Es, es, esta gente no está jugando. Y esto es un manual. En, en Venezuela, lo que están es poniendo en práctica lo que han hecho muchas veces en Cuba y lo que van a repetir y se matan ellos mismos y ahogan a Díaz Canel y cogen a tres o cuatro y, le, y dicen que yo los mandé a ahogar a Díaz Canel y lo hacen, o que alguien de aquí lo mandó. No me quiero poner letra que no me toque, que alguien lo mandó a hacer. Lo hacen porque ya ellos cogieron sus enemigos, ya ellos cogieron sus adversarios. Esos ataques concentrados en dos, tres plataformas no más, es porque ya ellos cogieron, ya ellos identificaron al que quiere tumbar del caballo y quiere dejar de ser yegua. Ya ellos identificaron a las yeguas y a los caballos. Ya, ya ellos saben quiénes estamos en serio y quiénes están jugando. Ya ellos saben quiénes van a barbados y quiénes le ponen una bomba a barbados si lo invitan. Ya ellos saben, ellos lo saben bien. Oye, entonces ellos van a jugar pesados, y hay que estar atentos, al menos como opinión pública, porque ya lo hicieron en Venezuela. ¿Y de qué se trata todo esto? Bueno, pues habrá que creerle a ellos que había todo esto, o habrá que creerle a ellos que están implicados los que firmaron en Barbados, que también ha, que, que, que estén implicados en esas acciones que ellos dicen. Nada, ellos se acogen a lo que sea, porque ellos son la ley, son la trampa. Y ellos son el tribunal, el juicio, la sentencia, la apelación. Ellos son todo. ¿Qué independencia hay en Cuba para emitir un criterio que te defiendan que hay un proceso justo? Ninguno. O una investigación. O en Cuba o en Venezuela. Ninguno. Bueno, pero la cosa está en que, espérate que no se queda ahí. Ellos ya no solo apelaron a que había intentos de intentos de atentado y que habían firmado una cosa y habían violado el papel. No, no, hay más videos. Ponte el otro video, George. Dos cosas les quiero decir. Una, no hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela. Dos, que con sanciones o sin sanción. Con oposiciones o sin oposición. Con observadores internacionales y nacionales. O si no quieren venir, que no vengan los observadores internacionales. En Venezuela, en 2024, habrá elecciones presidenciales. Porque eso es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y elegiremos al presidente de la república o a la presidenta de la república con el mejor sistema electoral del mundo entero, con acuerdo de barrados o sin acuerdo de barrados. Porque ese acuerdo de barrados está guindando sin ser mango. Ustedes no, usted no escuchan lo que le está diciendo. Es que no, no, no le pusiste audífono. Bueno, pues ahí lo vieron. Eh, 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 ya, pero espérese que eso va más allá. Ya él dijo, con acuerdo, sin acuerdo, con oposición, sin oposición, está inhabilitada la líder de la oposición, refrendada en una primaria de la oposición, con más de un 90% de la votación a su favor, que es María Corina Machado, con toda la historia, el apoyo con el soporte del pueblo, el reconocimiento internacional, se cagan en todo eso. Esa es la realidad. Ellos no reconocen nada del esfuerzo que se ha hecho diplomático, departamento de este Estado. Y es más, dicen, con sanciones y sin sanciones, ya el billete lo cogieron, en seis meses ya se pusieron buchú. ¿Qué le importa a ellos que lo cierren de nuevo? Aguantan seis meses más o empiecen a meter presos o van a la guerra en el exequivo. ¿Sí? Porque si se le tranca el dominó y no pueden hacer elecciones, ellos se acogen a un estado de emergencia. Dicen que están en guerra por un territorio que lleva años ahí, que nunca lo han ocupado, que siempre lo ha tenido Guyana. Pero ellos dicen: vale, el dinero hoy está más cerca que nunca. <laughs> Hay que invitar a jardinero aquí a. Hay que invitar a al dinero. Vamos a hacer una entrevista al dinero. Está pidiendo audio. Bueno, pues si ellos se ven trancados, George, para que contes al dinero. Si ellos se ven trancados, si la comunidad internacional lo tranca, le cierra cuenta, lo, lo desconoce, le izquierda la embajada, ellos van a decir, señores, estamos en guerra. Guyana tiene invadido un territorio venezolano. Vamos a la y forman una guerra y se matan entre ellos mírenlo ahí, para el que no sepa póntelo ahí póntelo ahí ya está pidiendo que tienen que entregar el conflicto entre Venezuela y Guyana, historia y consecuencia, miren todo el territorio que hay ahí que le llaman así el Esequibo el es una zona de reclamación Venezuela dice que es de ellos Guyana lo tiene ocupado y ellos andan vestidos militares sacando los tanques para, para la calle. Y es una estrategia política. Es cuando en su vida le interesó eso. eso todo, todo, todos los años el mundo lo ha tenido Guyana. No, pero ahora va a reclamar. No, no, no es porque Mara Corina tiene más votos que yo. Ni es porque yo me cagué, me limpié fondillo con el acuerdo de, de Barbado. Ni es porque ya yo cogí el dinero que me hacía falta afuera y ya vendí el petróleo, hice el contrato y lo cobré por anticipado. No es porque ya yo cobré toda la gasolineras que están en Estados Unidos. No es por nada de eso. Ya, eso. ya eso pasó. Ya eso es gracias al acuerdo de Barbado. Ahora es porque en un estado de emergencia no se hacen elecciones. Así de sencillo, lo prevé la constitución. En un estado de emergencia no puede haber elecciones. Porque hay un mal mayor que es que peligra la soberanía nacional. Y se van por ahí y no hacen elecciones. Porque con los comunistas nunca se gana. Porque con los terroristas siempre se pierde. Porque desde que te sentaste con ellos a negociar y hablar, ya perdiste porque tus códigos son diferentes. Porque usted es una persona de bien, respeta la palabra, respeta lo que se acuerda. Es serio, no es mentiroso. Y del otro lado tiene un bandido, un delincuente, un cuatrero, un mentiroso que no cumple nada, un manipulador que te ganó cuando te sentó a su lado. Yo no tengo nada que hablar con esos delincuentes. Ahí es tu último deseo antes de tu ejecución. No hay más nada que hablar con ellos. ¿Cuál es tu último deseo? ¿Quieres arroz frito, eh, pollo frito, papa frita? ¿Quieres una película? ¿Quieres una, una novela? Tu último deseo ante la ejecución, ¿cuál es? ¿Es lo único que se puede hablar con esos tiranos? No, pero hay que sentarse a hablar. No se puede ser radical. Hay que, hacer, hay que ser elano, porque no se puede ser martiano. Y hay que prestarse para todos estos jueguitos. Si le salió mal nuevamente a los venezolanos, tristemente, porque merecen ser libres como nosotros, al menos que nos sirva. A nosotros, de ejemplo, que con esta gente no hay nada que hablar, que la tienen todas las variantes firmar un acuerdo con la oposición para violar el acuerdo con la oposición para imponer su elección invalidando a la líder de la oposición y si se le tranque el dominó van a la guerra y nadie puede hacer nada porque en guerra no se hace elecciones y se meten 5 y 6 años en guerra aunque sea tirándose chicha con un tira está en guerra <laughs> estar en guerra no es tirar tiro estar en guerra es declararlo cada uno en su lado tomando café estamos en guerra para que no venga pero no hay guerra no se tira un tiro pero no hay elecciones entonces Maduro, comandante en jefe de la guerra de Venezuela, se mete 10, 20 años más y el opositor que saque la cabeza lo mata en un fuego cruzado y fue sin querer un daño colateral. Tú estás llamando a que Guyana, tú defiendes los intereses de Guyana y te exilian y te votan o te meten 30 años preso porque están en guerra. Y la declaran y la hacen y qué le importa a ellos. Sigan pensando que no son capaces o sigan creyendo que ya no lo tienen ya previsto y escrito para ejecutarlo. Yo creo que eso nos sirve bastante a los cubanos, que en su momento estuvimos delante de Venezuela, delante de la desgracia de Venezuela, advirtiéndole lo que les iba a pasar, pero ahora estamos mirando a donde ellos han llegado, porque Chávez no logró ser tan efectivo como, como los Castro. Chávez no logró eliminar al 100% a la oposición, aunque la controlara, la comprara, la manipulara, la, la penetrara, pero eliminarla no pudo. Chávez no pudo poner un solo partido. Chávez no pudo poner toda la propiedad social, aunque gritara, expropiese, pero no logró, todavía es propiedad privada. Entonces hay una resistencia interna, sofocada, eh, 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 huyendo, debilitada, pero hay. Ni eso tenemos los cubanos. Así que si alguien todavía está pensando que Venezuela es el ejemplo de la salida que podemos darle, yo creo todo lo contrario. Venezuela nos está diciendo lo que no tenemos que hacer. Y todo lo que se pierde en esfuerzo, en dinero. ¿Cuánto dinero le dieron a. ¿Cómo se llama este que pusieron ahí? Que lo pusieron a la fuerza de presidente. Se me olvidó ahora, venezolano. Que al final se robó todo el dinero. Guaidó, ¿cuánto dinero le dieron a Guaidó? ¿Cuánto reconocimiento? Lo hicieron presidente, lo reconocieron presidente. Presidente interino. Tenía hasta embajador, canciller, con el, con el, con el apoyo internacional. Se paró ahí. Se activó toda la fuerza conjunta. Fuerzas militares. ¿Qué pasó? Ahí está Guaidó caminando, entró caminando por el aeropuerto aquí ya sin, ya no es presidente, ya no es nada, ya, ya ni la oposición lo quiere. Hay una salida diplomática para Venezuela, claro que no. Venezuela con todos los resortes que tiene, que no lo tiene Cuba, entonces habrá una salida diplomática o política en Cuba, absolutamente no. Ellos no la van a ceder. Y cuando la cedan, prepárense, que será acuerdo de Barbados segunda parte. Ya tendrán antes de firmarla, cómo romperla, cómo neutralizarla y cómo ganar. Porque así son ellos. Es el con delincuentes que estamos hablando. Sale a la luz el viernes que a Boris Arensibia lo cogieron preso. Lo detuvieron. ¿Quién es Boris Arensibia? Bueno. Lo primero es que, claro, empiezan a salir las noticias por los primeros que lo dicen, porque hay periodistas, microfoneros, eh, que, que confunden, vendedores de aire frito, vole humo hay de todo en este gremio. Entonces, de los primeros que lo dicen, o los primeros que salen a decirlo, cada cual salta con que, eh, viste, yo sabía que terminaba así, y porque andaba en malos pasos y lo dijimos y hablamos, eso es mentira. Lo que habían dicho era que el promotor, que el Lenier, que el abuelo, que la mujer de Lenier, que si Lenier era drogadito, que si le vendía, porque se fueron por ahí, que la bronca, que el tipo, que la discoteca, que la demanda, que la... porque se fueron por ahí. En esta plataforma, cuando se hizo el concierto de Cayo Santa María, que se denunció quiénes eran, cómo era y por qué se hacía, ustedes, los que siguen esta plataforma pudieron ver un video donde se dieron todos los detalles de por qué se adelantó que iba a pasar esto que pasó el viernes. Con número de casos, con, con, con expediente, con implicado, con quién habló, con quién no habló. Se hizo todo eso. Y este fue el video que en su momento yo tengo que utilizar, o debo, puedo, porque es de nosotros, que en su momento nosotros pusimos y que yo sé que muchos de ustedes cuando escucharon ahora la noticia, dijeron, ya eso yo lo sabía, eso yo lo vi con Manuel Milanés cinco meses atrás, eso a mí no me asusta, ya eso se sabía. Por eso no respondí una carta de intimación que me mandó Borear en Sibia, porque, ¿Por ¿Qué fuerza puede tener un prófugo o un o un próximo detenido como lo es ahora? Ahora es detenido, pero cuando me mandó la carta ya tenía pesta quemado, voy a tener yo en eso, yo ni respondí, yo ni le di a ustedes que me había notificado. Y la gente salía, Boris me mandó, Boris me mandó. Bueno, porque los que crean necesitan ese tipo de contenido para hacerse fuerte, me atacan. Yo no, yo, yo ahorita tengo que poner un archivo de los ataques, ya tengo que poner los ataques por orden alfabético de los que tenemos. Así que a mí no me hace falta adjudicarme ataque. Ese no hacía falta decírselo a ustedes. ¿Para qué preocupar? Además, yo sabía que iba a llegar porque lo sabíamos, porque estábamos informados, porque somos serios, porque nos preparamos, porque compartimos con ustedes los argumentos. Así que todo el que vio este video no se asombró cuando vio esa noticia. Ahora, nosotros le tenemos que, uno, vamos a poner en contexto para los que no vieron el video. ¿Quién es Borear en Sibia? ¿Qué pasó con él en realidad y qué va a pasar? Porque vamos a decirte qué va a pasar. Nosotros nos atrevemos. Si no nos hubiéramos atrevido cinco meses atrás, no pudiéramos decir ahora lo que tanto nos duele decir. Te lo dije, nos duele decir, te lo dije. Aunque tú veas esta cara de mí, media burlona, pero nos duele decir, te lo dije, pero te lo dije. Sí, a veces a uno le duele, pero lo dice. Vamos a ver qué dijimos en ese momento. Póntelo ahí, George. señor ya ha hecho una declaración de culpabilidad ante ese juzgado, ante ese juez. Ahí lo tienen. Pre-agreement. Eso es declaración de culpabilidad. Ya él se declara culpable. Él se declara culpable de, de los presuntos delitos. Bueno, no sé, yo no soy abogado. Yo no sé si ya se puede decir delito después que él se declara culpable. Pero eso es lo que dice ahí. ¿Eh? Él se declara culpable en este documento de los delitos que, los, ¿verdad? que le están imputando. ¿Eh? De todo eso, él en este documento se está declarando culpable. Pero ponme el, el, el número 11. Búscate el número 11. Los Estados Unidos se reserva el derecho que aunque Lázaro Hernández quiera cooperar ahora, una cosa es con los fiscales antes de que se dicte sentencia y otra cosa es después que se dicte sentencia o que ya está en el medio del juicio. Si tú antes de que vaya el juicio dices, "Voy a cooperar" pues tú tienes atenuante y puede que te acepten, bueno, mi acuerdo es declararme culpable, rebájame y tal. Pero si eso tú no lo haces antes, ¿verdad? Y lo haces después que ya los fiscales cogieron lucha, los investigadores tuvieron que armar un caso, ir a un juicio, convencer a un juez o un jurado y después tú saltas con que quieres cooperar, ahí tú tienes que convencer y por lo general es entregar a sospechosos, ¿verdad? O a otros criminales. Y, ahí es lo que, y eso es lo que dice ese punto. Ahí dice que ahora quien se reserva el derecho es, son los Estados Unidos, o sea, la Fiscalía, para que la cooperación de Lázaro Hernández la consideren con suficiente fuerza como para rebajarle condena. Eso es lo que dice ese documento. Resulta que Lázaro Hernández, presuntamente, tiene vínculos muy estrechos con Boris Arencibia. ¿Quién es Boris Arencibia? El promotor de Cayo Santa María. Y lo tiene, bueno, se dice que lo tiene desde el negocio farmacéutico. Yo no lo pude probar. Es lo que me dicen. Pero lo que sí salta a la vista es la vinculación a través de su compañía Rompe Record Music, que es la que tiene firmado. Mira, ahí tiene un artista de los que fue a Cayo Santa María. Y si el promotor, dicho por él, aceptado por él, el que crea el puente, el hombre que quiere demostrar que nosotros los cubanos tenemos más capacidad de negociar con Cuba, con la tiranía, que un argentino, un italiano, un español. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Vamos a unirnos, política aparte. Respeto a todos, también a los presos. Con ese mensaje tan lindo, este hombre tiene un vínculo directo, visible. Esto no hay que probarlo. Lázaro, las mujeres de los amigos se no, respetan. Ve, 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 yo, 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 quita eso. Señores, hace seis meses, nosotros pusimos por qué Bori estaba en peligro de que lo detuvieran. Pusimos todos los detalles. Pusimos todos los datos del caso. Pusimos que Lázaro Hernández parecía, por esos documentos, que ya estaba haciendo un arreglo con la fiscalía delatando, porque no sé cómo decirle, bueno, ahí viene, no ahí me sale el carraguado, chivateando a los que hicieron negocio con él. casi es que así le decíamos nosotros del barrio, chivato. Bueno, y que eso era el, el, el eh, 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 la vía que él tenía para reducir condena. Que por su vínculo en negocio con el propio Boris y por otros documentos. Este video, George. Si tú pones ahí el link, la gente puede buscar el video y verlo completo. De hace seis meses, de cuando pasó, de cuando cayó Santa María, y que por su vínculo con negocio con Boris, eso. En algún momento le iban a tocar la puerta a Boris. Y que por eso Boris había hecho, o había producido, o había participado en el festival de Cayo Santa María con sus artistas y apoyando, porque su vía de escape podía ser como la de tantos que han estafado este país, escapar para Cuba, porque Cuba no devuelve a los criminales. Todo eso lo explicamos. Seis meses atrás dijimos que le iban a tocar la puerta. Bueno, pues le tocaron la puerta. Y le tocaron la puerta de esta casa. Ponte la tres ahí. Le tocaron la puerta de esta casa. Yo recuerdo en aquel momento. A mí me llamaron gente hasta de Puerto Rico. Manuel, no te meten en eso. Eso es peligroso. Que si un gatillero, que si un gatillero, que si tres gatillero. Es una mafia. Fíjate, los demás están en la bobería, que el tío, que el abuelo, que la foto, que el lecto, que la discoteca. Que... Nadie se ha metido en lo profundo, que es decir, lo que está pasando. Nadie se atreve a presentar papeles legales que implican a los federales o que implica que hay una investigación federal. Nadie se ha atrevido a eso. ¿Por qué tú te metes en eso? Sigue en las redes. No sé, pero es que yo no soy de redes, yo no soy influencer, ni youtuber, ni nada. Yo le digo aquí yo quiero compartir lo que yo sé. ¿Por qué tengo que tener, por qué hacer lo conveniente y no lo correcto? Lo correcto es que se supiera la verdad, lo que estaba pasando. Bueno, pues se le colaron en la casa. Que nosotros dimos la dirección de esta casa. Y nosotros dijimos también que esta casa estaba a nombre de una compañía. Ponte la compañía ahí, George. Porque es que en todo esto uno aprende a investigar. La casa estaba a nombre de una compañía. Que la compañía eh, se llama RBA Holding Group, LLC. Y que, y que claro, como está el nombre de la compañía, la gente se confundía porque no sabía. Bueno, pero está el nombre de una compañía. Esa no es la de Boris. Bueno, pero señores, detrás que tú sabes el nombre de la compañía, tú te vas para Zombies. Búscate ahí el zombie, ¿sabes de quién era la compañía? ¿De quién es la casa? Míralo ahí: RBA Holding Group, LLC. Te pones la dirección y búscate abajo de quién es. Ahí lo dice: Boris Arencibia. Ahí te lo está diciendo. Boris Arencibia es dueño de la compañía titular de esa casa a la que se le colaron. Entonces, eh, si tú investigas, tú llegas a la verdad. Si tú no investigas, tú no llegas a la verdad. Ahora, si, si nosotros nos atrevimos a adelantar que Lázaro Hernández, la vía que tenía para reducir su condena era delatar a sus cómplices, nos podemos adelantar también y por los indicios que estamos viendo, yo voy a revisar ahora para no cometer indiscreción, pues yo voy a revisar ahora a alguien que estaba investigando, ¿verdad? Alguien que estaba investigando. Bueno, pues la, la investigación me dice, o a quien yo le pregunté, me dice que no, que aún no es público. No es récord público los cargos que la fiscalía está pidiendo. Si eso fue un arresto de viernes y hoy lunes, no son públicos los cargos que está pidiendo la fiscalía, es porque esos cargos los van a leer ante un juez. Es porque no ha ido ante un juez. Y cuando la fiscalía no pone público los cargos, es porque Bori se fue también con el Todo el Mundo Canta. Prepárense para Pavarotti va a hacer un, un, un ronco alante Bori. El susto, la, la mala noche, la diarrea, la incontinencia fecal de ese círculo alrededor de Bori. Hoy debe estar bien hediondo. Porque cuando no hacen público los cargos es que no quieren asustar, no quieren dar detalles a lo que van a agarrar, o es porque ya le dieron a Bori, uu, 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 uu. suena la corneta porque si no va para allá bola de año. Eso es lo que yo infiero. Yo no soy abogado, eh. Esto es totalmente especulativo. Esta es mi opinión, pero mi opinión es basada en experiencia de personas que yo pueda soportarla. Si no han hecho públicos los cargos a esta altura, porque la gente me está sacando dos o tres cargos, me está sacando dos o tres cargos de, ¿sabes? De, 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 de que antes, que lavado activo, que venta de medicina. No, eso fue lo que pusimos aquí. Ya esos cargos son públicos. Si a esta altura, los de ahora. Que se habla de 18, de 22, de 15 cargos, todavía no lo han hecho público, si a esta altura todavía no lo han hecho público, es porque ese expediente lo tienen hermético para que, por un lado, Bori nos muestre sus capacidades histriónicas vocales y haga. Su mejor de sus óperas o de su ópera, o por otro lado, ya tienen hervido porque Lázaro cantó la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8, la 25 y 35 discos, todos ganadores de Grammy y todavía no han alado a los que faltan, o ya alaron a otros menos relevantes y también están cantando. Si el caso todavía los cargos. No son públicos lo que pide la fiscalía. La fiscalía puede incluso presentar, porque hay un procedimiento penal que no violan, y el debido proceso prevé unos tiempos, que además son tiempos fatales, no se pueden violar. Y si ellos todavía con una investigación abierta tienen que presentar a Boris ante un juez, le van a decir al juez, señoría, pero lea solo los cargos de él léame solo este y este y este cargo por favor porque por ahora estos son los que vamos a presentar no lea a los otros porque implican a, implican a otras personas que estamos investigando y aún no queremos que levanten el vuelo porque la gente se va y a lo mejor en el acuerdo o a lo mejor en, la, en el escape que había para cuba con el Cayo Santa María hay otros que se benefician y, y no es solo Boris. A lo mejor hay otros que se benefician y se escapan antes. Entonces, eso es importante. Sí, 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 sí. O oh, este, como protegido de testigo en una celda. Ah, bueno, miren, aquí me acaban de pasar esta información, que él ahora mismo está protegido, está en una celda como testigo protegido. Ay, mi madre. Ah, bueno, pues si es así, si es así como me están diciendo aquí, pues ya entonces ya está ronco ya de lo que cantó. El fin de semana fue un concierto seguido, pues habrá un premio Guinness. De el concierto más largo de la historia, de cuatro días cantando sin parar. ¿Cuánta gente estará nerviosa? ¿Eh? ¿Cuánta gente estará nerviosa? Bueno, pero la cosa está, la cosa está en que, ¿qué va a pasar ahora? Porque eso es lo que pasó. Todo esto es lo que infiero infiero. ¿eh? El tiempo es el que se necesita para comprobar. El tiempo es el que se necesita para comprobar. Por lo que se ve, por lo que se ve, que todavía no es público, y con esta información que me acaban de pasar, de que ya está en una celda de protección de testigos, su salida para rebajar condena es colaborar. Y en el ambiente, bueno, pues decir, bueno, pero si a mí me mandaron a matar, yo mando a matar al otro. Entonces, entonces, no lo sé, pero ya eso es, con respecto a lo que le pasó a su negocio ilícito, a su mafia, no sé cuántos arrestos en el récord. Bueno, terrible. También tengo aquí algo que me mandaron por escrito y yo creo que pega. Yo creo que pega o oh, que está en una celda reservada para altos para altos perfiles federales y que en el futuro puede ser un, un que puede, se puede, puede la protección de testigos. Imagínense ustedes si lo ponen si lo ponen en el programa de protección de testigos. Imagínense ustedes imagínense ustedes bueno hasta Miami Miami le está hablando ahora de los casos y los expedientes que pusimos nosotros seis meses atrás y de 230 millones miren el video el video no deja mentir en ese momento en Miami Hera no habló de lo que nosotros pusimos no no, no no se hizo claro estos son youtuberos estos no son estos no son seis meses atrás dijimos lo que está pasando ahora con los números, con los P. no, eso había que dejarlo así, porque no hay que darle crédito a esa plataforma, estás loco, esa plataforma es un electrón libre, eso no coge gran, estás loco, si coge fuerza mañana me tira a mí, bueno, Miami Herald, búscate el video de seis meses atrás, que lo que estás escribiendo ahora, lo dijimos aquí, porque ahora sale todo el mundo con unas investigaciones, como si eso no se supiera, alégrate tú que lo viste aquí seis meses antes, Alégrate tú que le puedes dar clase a Miami Herald. Bueno, pero eso fue lo que pasó. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Qué implicación tiene para nosotros que Boris vaya a preso. Hay varias. La primera, lamentablemente, otro ejemplo para los americanos: que muchos cubanos vienen para acá a hacer cosas raras, a estafar. A inventar y todo eso no habla bien de nuestra comunidad lamentablemente pero es así porque nosotros somos emigrantes y somos un grupo y hay muchísimos ejemplos de gente buena que trabaja estudia y lo logra pero con ejemplos como este no nos hace bien en el prestigio de la comunidad eso es lo primero pero lo segundo como también su negocio era en la música, en el deporte y tenía compañías que representaban y manejaban artistas y deportistas. Por ejemplo, yo no sé si como si todavía está, porque no sé si está o no está, pero deportista, por ejemplo, el campeón ugaz fue o es una, una figura deportiva manejada por una compañía de Boris Arencibia. No lo sé. Ojalá ya sea el pasado. Si es del presente, tendrá que ver el campeón cómo hace. Y ojalá logre desvincularse de este delincuente pero también en la música, no solo en los deportes, con bolseadores, no solo en el deporte, sino también en la música. Y para eso yo quiero, para hablar específicamente de la música, yo quiero primero que pongamos el video de una entrevista que se le hizo ayer en Univisión 23 por el amigo Mario Vallejo, que le agradezco la seriedad con que trabaja y que otra vez nueva vez puso en práctica esta seriedad con esta entrevista a Ramón Lavado que si te digo ese nombre tú no lo conoces pero si te digo el Chacal tú sí lo conoces porque Chacal era uno de los artistas cubanos que estaba firmado por una compañía de Boris Arencibia y en su momento cuando él se sienta preparado para eso, pues también puede, es a decisión de él, que dé testimonio de cómo fue esa relación de negocio con Boris Arencivia. Pero ahora pasa esto y hay gente que vincula o no. Entonces la noticia es que Boris está implicado en un megacaso federal. Pero también la noticia es quiénes estaban en su alrededor y cómo puede repercutir esto en ellos. Así que vamos a ver esta entrevista y vamos a continuar después dándonos otros elementos. Ponte la entrevista ahí, George. El Buro Federal de Investigaciones realizó un operativo durante la madrugada de este viernes. Tienen bajo custodia a Boris Zarencibia, conocido promotor artístico, la misma persona que desde Miami organizó el polémico Festival de Música en la playa Santa María del Mar en 2023. Zarencibia enfrenta más de 10 acusaciones, incluyendo varias por reenvasar medicamentos vencidos y venderlos como nuevos. Al margen de estas acusaciones, antes de conocerse sobre su arresto el jueves, artistas como el Chacal, habían presentado una demanda por incumplimiento de contrato contra el empresario y han logrado eh, de esa manera comenzar a desligarse legalmente del promotor del Santa María Music Fest. Nos acompaña hoy el Chacal y Alain Manuel Pérez, asesor legal del artista y quien manejó esta demanda. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Bueno, la casualidad es casualidad. Teníamos programada esta entrevista y sale a la luz el arresto de este señor. ¿A ti te sorprendió, Chacal? Eh, Claro que sí, porque es que, eh, como te decía, ya, esto, ya se había comenzado un proceso legal, donde habían, ya le habían mandado una carta a la compañía diciéndole que tenían un periodo de 30 días, que es lo correcto, lo, lo, lo que está. Eh, estimado, para después nosotros someter eh, es decir, la demanda. Tengo entendido de que estás tratando de salirte de las manos de este señor hace ya más de un año prácticamente, por después supuesto, del festival. Por supuesto, el primer proceso legal como tal, es decir, la primera carta que se le envía a él eh, a o a la compañía fue en el 5 de noviembre de 2022, es decir, que pasó 2023 y bueno. Alain, ¿cuáles son los argumentos que presentan ustedes ante la Corte para esta deuda? Bueno, eh, de nuevo, muy poca información, porque ellos han negado totalmente, no han querido abrir los libros, aunque no es ahora, pero anticipo que se va a encontrar robo y se va a encontrar fraude y, al mínimo, una firma que ha sido especificada. La idea de que él formara parte o que ideara este festival en Cuba... Ir a cantarle a la dictadura, me imagino que tiene que haberte afectado a ti de forma indirecta. Esto ya hubiese sido como la tapa, pum. Como te comentaba, ya yo llevaba más de un año eh, tratando de desligarme de la compañía, es decir, teníamos cero comunicación, cero contacto. Yo eh, no era un secreto para nadie que yo no estaba haciendo ni música prácticamente. Yo había traído a mi familia de Cuba y recuerdo que ese día estaba comprando unas cosas con mi madre en el mercado. Y apenas me dan la notificación como una invitación, yo digo, no, yo no tengo nada que ver con esto. Y yo me, me desligo eso automáticamente. Chacal está preparando su nueva vida como artista. O sea, él se está preparando para un nuevo reto. ¿Qué incluye este nuevo reto? Me voy a estrenar en un género musical que es primera vez que lo hago, pero le tengo mucha fe. Porque llevo un tiempo estudiándolo, eh, observando un poco el mercado, y entonces creo que ya tenemos el material. De hecho, Alián se lo presenté y me dijo, yo no sé nada, pero está bueno. Bueno, atención la gente del Corto y la Flaca, regional mexicano, imagínense Así ustedes. mismo. Así <laughs> mismo. Entonces, nada, creo que logramos la canción, eh, llegamos al estatuto musical que queríamos el sonido. Y ya tenemos el video grabado también que va muy de la mano. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Sale que, antes del 14 de febrero. Claro que sí, yo consequio para todos los enamorados, para la gente que celebra el día de la amistad del amor y de todo lo bueno. Bueno, yo quiero recalcar una vez más que nada tiene que ver la decisión de esta demanda del de arresto de este señor durante la madrugada de el viernes. Para despedirnos de esta entrevista, el Chacal nos ha regalado unos segunditos de este estreno ¡Vale, en el próximo mes de febrero. 3, 2, 1. Bueno, ahí lo tienen, la primera implicación. Es a todo el que tenía negocio con Bori. Si usted era un talento, un deportista, un artista, pues yo creo que un buen primer paso es comunicarte con el chacal. ¿Cómo hiciste para salirte de eso? ¿Cómo te sientes desvinculado de esa lacra, de ese delincuente que además la salida que tuvo que delincuente quien no ha sido en su vida en algún momento. Pero la salida inmoral de querer buscar como escape irse a Cuba a convivir con los tiranos, ya, ya más que delincuente, que cualquiera puede ser, porque delincuente es llevarte la roja, ¿eh? Delincuente es llevarte una luz roja, ya eres delincuente, estás delinquiendo. Pero, pero más que eso es la inmoralidad de pretender para evadir la justicia en los Estados Unidos, preferir apoyar, ser cómplice y convivir con la tiranía. Así que los primeros, los que tengan vínculo con esta lacra, con este inmoral, aunque ahora sea el preferido de los federales mientras hable, ¿eh? pero así va a quedar. Mañana amanecerá rubio en Texas. Eh, con un rancho y en protección de testigos, pero el Boria sí, antes que le cambien el nombre y le pongan un lunar en, el, en la cara, para no, para no decir un término ofensivo, antes que le hagan eso, el que se quedó, se va a quedar como delincuente, inmoral, bajo, sucio, chivatón y cobarde. Así va a quedar el en Arensibia. No es que lo estoy diciendo porque está preso. Lo dije cuando estaba libre. Lo dije cuando, era, cuando se sentía fuerte. Lo dije cuando se sentía fuerte. Bueno, pero qué, qué diferencia de quienes estaban con él que ahora puedan tomar las riendas de su carrera, pero tendrán que hacerlo bien. Eh? Eso es lo primero. Implicación para los que están alrededor de él. Si usted tiene que ver con el negocio, yo creo que irte va a ser difícil. A lo mejor es entregarte. Porque ya él te va a entregar. Por lo menos que quede como que tú te entregaste y que no te rompan la puerta, que no te lleven los carros con grúa, que no te hagan eso, que es bien desagradable, que no se lo deseo a nadie. A los que él le debe dinero, olvídense que no va a cobrar. Ya ese hombre tiene que estarle buscando cómo se va a llamar. A los que le deben dinero a él, coronaron. No tienen a quién pagarle. Ya la persona de él no existe. Ya eso se quedaron con el dinero. En el caso de los que trabajan con él, y no voy a decir nombre, manejando a los talentos y a los artistas. En un tema específico como es las redes sociales, la invitación sería que le devuelvan eso al talento o al artista. No sean cómplices de la maldad de Bori. Devuelvan eso. El talento y el artista es dueño de eso. Es dueño de su red, ¿verdad? De su red social, que además se habla de él, de su perfil, de su... De su, de su obra. Devuelvan eso. Sálganse del lío. Porque Boris no va a pagar porque ya está pagando. Pero sus socios y, y colaboradores y cómplices sí van a pagar. Y hay como dos o tres demandas dando vuelta. Y mientras ustedes no suelten eso, ustedes van a ser defensores de lo que él hacía mal. Y se pueden ver implicados en próxima demanda. Así que eso es lo que yo creo. Un mal ejemplo de lo que puede lograr la comunidad cubana. La tiranía castrista, por supuesto, se va a desvincular totalmente. El Bori va a chivatear, no solo los de aquí, también los de allá. Los de allá que hicieron negocios calaron peli, perico, que cogieron dinero efectivo, que le llevaron jevitas. Toda esa gente ahora está en una lista del FBI. Eso, 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 le van a dar dos libros de este gordo. Mira, esto es para que me diga lo de aquí y esto es para que me diga lo de allá. Toma café y escribe, lo tuve que escribir. Así que, Cangrejo, si saliste de Parranda con Boris, <laughs> usted está vivo. Eh, este Juan Guillermo, la farándula de los comandantes, de los hijos de los comandantes y de los nietos de los comandantes que compartió con Boris allá o aquí, prepárense que ustedes están vivo. porque lo único que le queda es delatar, es colaborar. Es lo único que le queda. Para la bola de año que ya le tienen construido con lo que ya declaró Lázaro más lo que le investigaron, más lo que le probaron, más lo que él va a aceptar. Así que yo creo que esto, como todo trago agridulce, tiene cosas que nos perjudican. Como la reputación de la comunidad cubana, pero yo creo que tiene más cosas que nos benefician, como es la exposición de que para manejar un artista, un deportista, no hay que ser delincuente, no hay que ser bajo, no hay que ser sucio, no hay que ser ladrón, no hay que ser falsificador de firma, no hay que ser nada de eso. Se puede hacer bien y se puede ayudar bien. Y se puede colaborar bien y se puede aportar bien, sin hacer complicidad con la tiranía, sin inventarse un viajecito allá porque allá se gana más, sin abrir un puentecito para si te cogen aquí escaparte para allá. Porque todo esto no es ahora, esto empieza ahora. Esto, como dice Chacal, este es el humito, la candela viene atrás. Cuando se sepa todo, en un mes, dos meses, tres meses, en seis meses, en un año, es que se va a descubrir. Toda la porquería que había detrás de este entramado mafioso criminal de Boria Arencibia que involucra sus contactos y sus cómplices dentro de Cuba con muy cercano, muy próximo a la tiranía castrista. Después del video que nosotros hicimos, le trancaron la puerta porque se vio expuesto por el video. Es uno de los videos que más reproducciones tiene de hace seis meses. Y entonces ya él se sintió que no tenía para dónde escapar. Y por eso lo cogen aquí durmiendo en su casa. Así que el que esté en eso, revícese, sáquese de eso. El que esté hace nego haciendo negocio con la tiranía, la tiranía es la primera que lo dichaba. No dudes tú que uno de los que ha entregado a Boris haya sido algún acuerdo de la tiranía mandando para acá. Porque así como aquí hay de allá, allá hay de aquí, igualito. Es imposible que con la disparidad de fuerza entre los Estados Unidos y Cuba, Cuba sea capaz de penetrar los Estados Unidos y los Estados Unidos no sea capaz de penetrar Cuba. Eso es imposible. Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Mira, hoy no hemos hecho, antes de pasar, porque vamos a hacer un anuncio para que pueda entrar el invitado, pero vamos a, antes de eso que no hemos hablado hoy con los que están dentro de Cuba. George, búscate ahí en el video de hace seis meses que yo estaba sin combate y sin sombrero. Búscate esa imagen y vamos a ponerla ahí porque vamos para refrescar el camino a la entrada de nuestro invitado. Vamos a, eh, eh, vamos a preguntarle a ustedes. Entonces, Manolito me va a poner, después que prepare ahí, Manolito me va a poner el chat eh, que yo veo aquí. Oye, George, pero no me pudiste dar después. Tú trabajas para Confilo. Me pusiste una cara de bobo ahí, de madre. Tú trabajas para el CDR. Me, me. Tú me estás relajando. Oye, no, no, es que siempre yo quedo con cara de bobo. Es que tengo cara de bobo. Mi mamá decía, Manolito, tu mejor arma es que una cara de bobo bien administrada. Es un misil. Yo, yo tengo cara de bobo. Ponme como tú quieras, George. Vamos a ver a la gente ahora. Díganme ustedes, dime, ¿de dónde me ves? Dentro de Cuba, desde dónde me ves? Dentro de Cuba, ¿eh? Desde dónde me ves? Dentro de Cuba y cómo me prefiere? Así, sin combate, sin sombrero o con combate y sombrero, porque hay gente que hay gente que se ofende si no me pongo el sombrero. ¿Cómo prefiere que salgamos aquí con combate y sombrero o si ya pasó un tiempo con combate y sombrero y ese es un tiempo sin combate y sombrero? Díganme ustedes que me están viendo de dentro, ¿de dónde me ves y ¿Si con combate y sombrero sin? Nada más pon sin o con. Sin o con de New Jersey. Sin o con de New Jersey, ¿de dónde? Sin o con. Dice Diana que con combate y sombrero. ¿Quién más? Dime. ciego Ávila, ¿de dónde va? De el Cerro con combata. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué dice que con el filo rojo, qué es eso? No te puse el mismo con el filo rojo, ¿Qué es eso, no sé qué es. Papi, George, quítame el logo de ese pega ahora para poder leer bien. En La Habana, con combate y sombrero qué? Con el compromiso, claro, ese se va, ese, ese, nunca, está, ese nunca va a dejar de estar. Desde Cuba, ¿de dónde? Con combates y so con, 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 todo el mundo con, la gente le cuadra el sombrero y la, y la combata. Desde Cuba, desde Cuba, desde Cuba, desde, Cuba? ¿Desde Brasil. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo que para las mujeres, compadre? No sea, no sea complejista. Yo veo un hombre cuando está bien vestido, yo lo digo. Eh, yo veo un hombre cuando está bien vestido, yo lo digo. Eso no es nada. Con la bata y con Pamela. Nada, no, nada, no, nada, no, ya se relajo. Con bata y Pamela dirigirse al CDR. Eh, bata, Pamela, desgreñado, espantando mosca y comiendo pastelito. A... Eso es croquete y pastelito, eso es para el CDR. Aquí no, aquí, aquí hay un mínimo de respeto por ustedes, ¿eh? Aquí hay un mínimo de respeto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, señores. Esto es un relajo. Esto es un momentico para separar, porque tú no puedes pasar de hablar de un delincuente, ¿verdad? De un bellaco, de, de un ladrón, para hablar con un patriota, con un luchador, ¿verdad? Tú no puedes, ese, esa transición hay que hacerla con algo en el medio. ¿Eh? Eh, eh, dice que sí, que con sombrero que da miedo, con sombrero que da miedo. Bueno, pero, pero con sombrero que da miedo. Muchísimas gracias, señores, a todos ustedes, ¿verdad? Gracias por el apoyo a la plataforma. Vamos a un comercial, George. Ahora esta es la parte que el abuelito me mata, porque con combate y sombrero, o sin combate y sin sombrero, pero el comercial ahora saco yo con un pulovito en la calle. <laughs> esta es la parte que me pone una sanción interna que se pega. George, te voy a echar la culpa a ti. Tenemos que hacer un video con sombrero, compadre, porque los videitos estos están michimichi yo con un pulobito y con los pelitos parados en el patio de la casa con el celular. Ya esa parte la pasamos ya, George. ¿Qué pasa? Eh, abuelito, la culpa es de George, no mía. Oíste, vamos a mandar una sanción a George. Vámonos a un comercial y regresamos con Don Richard Heredia. Vámonos. Porque te gusta el contenido. y Si te gusta el contenido, tienes que suscribirte. Deja la tacañería. Estoy en Cuba, Milanés. Hay que cuidarse porque el régimen sabe. El régimen no sabe cómo. A menos que haya comprado YouTube. I don't think so. No sabes si tú perteneces a un canal o no, si tú estás suscrito o no. Además, créate un perfil anónimo, créate un perfil falso y con eso te puedes entrar a todas las páginas, no solo a esta, a todas las páginas que te guste su contenido. Mira cómo, mira cómo, mira, tú entras aquí, entras al canal Manuel Milanes y ya suscribirse. Después le das la campanita y ahí ya tú vas a tener las alertas, porque este es el canal anticomunista por preferencia, no con muelas, no con chisme, no con brete, con argumentos, con la verdad y además que sea verificable, porque lo que te invitamos a eso, a que tú vayas y lo verifiques. A, vamos A déjenme probar aquí, espérense. Está cerrado este papi. El 2 está cerrado. A ver. Ahora está abierto. Ya, estoy en vivo, señores. Estoy en vivo. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida. Ponte la 3 ahí, Manolo. Antes de eso, fuera de cámara. No hace que saca toda abierta. Tenemos que ver ahora cómo sale la 3. La 3, no, perdón, la 2. Para que salga Don Rich, está bien todo, se tea todo antes. No, yo lo que tengo es un equipo técnico aquí, yo pensando, yo desconfiando de mi equipo. Y aquí estamos. Sufra, sufre telemundo, sufre Univisión. Estamos aquí. Estamos mejor que cualquiera aquí en este garaje como empezó Amazon, Amazon empezó un garaje. Nadie sabe si un día esto tenemos un edificio de una señal de televisión. Nadie sabe, soñar no cuesta nada. Señores, vamos a darle la bienvenida a Don Richard Heredia, ustedes lo saben, ustedes lo conocen, conocido luchador por la libertad de Cuba, militante del movimiento eh, 30 de noviembre, eh, también del partido 30 de noviembre dentro de Cuba y, y fuera de Cuba, el movimiento 30 de noviembre, expreso político. Ustedes lo conocen, ha estado aquí, ya es panelista oficial de esta plataforma. Así que ponme la dos ahí, vamos a darle la bienvenida. A don Richard Heredia, muchas gracias, don Richard, por llegar aquí. Un placer, por gracias venir. a mi hermano Luis y gracias a mi hermano Raúl por traerte también y por acompañarte. Nosotros tenemos otros temas que cuando se apaguen las cámaras vamos a ver, pero bueno, aprovechamos para que usted también viniera. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Al entrar por esa puerta, me parecía que estaba en un búnker subterráneo. <laughs> bueno, hay que prepararse porque estamos bajo fuego. Hay que, no nos vamos a regalar. Eso lo Sí, no nos vamos a regalar aquí. Aquí no nos vamos a regalar, no, don. Hay que, hay que prepararse porque nos están tirando. Yo sé que lo que están tirando son las bengalas para ubicar, ¿no? Por eso hay que ver a quién responde y a quién no. Están tratando, están tratando. Sí, sí, están tirando las bengalas para ver si uno sale y saca la cabeza y ahí te cogen, ¿no? Por eso hay que administrar la respuesta. Pero, don, usted está haciendo, porque esos audios que yo recibo, usted está haciendo como unos podcasts, ¿verdad? Que están saliendo. ¿Es por, por, por qué? ¿Cuál es la plataforma que están saliendo? Por Radio Libertad. Me ha dado la oportunidad de hablar ahí. 10 o 15 minutos más o menos uh -huh. semanalmente y lo que he realizado una serie de notas que sirven para ilustrar y al mismo tiempo enseñar a alguien desde dentro, y dentro y fuera de Cuba, para que sepan cómo hicimos nosotros el trabajo de enfrentarnos a distintos gobiernos y cómo ellos pueden usar esa experiencia y modificarla de acuerdo a la situación actual y tener éxito, porque el problema es luchar para ganar. Así es. Así que estamos empezando. Muy bien, no, no, pero está muy bien porque eso le llega, eso llega, por todos los lugares que podamos hacerle llegar herramientas a que está adentro y que vea que esto no está empezando ahora ni surgió el otro día con que alguien abrió un canal de YouTube y empezó a hablar. Son 65 años con todo un acervo, un, un arsenal que hay de lucha. Anticastrista, anticomunista, que, que es importante que nosotros sepamos, principalmente para no cometer los mismos errores, porque hay muchos errores que se han cometido. Don, realmente, yo quería. Bueno, dígame, dígame. Realmente, usted. yo empecé primero con mucho silencio desde hace muchos años atrás, y a medida que pasa el tiempo y nos ponemos viejos, pues no queda más remedio que hablar. Por eso estamos hablando ahora, por la vejez. Bueno, pero yo sí, yo sí que he tenido la oportunidad de hablar con usted temas públicos y temas no públicos incluso en su casa, que le doy las gracias que siempre su esposa es tan atenta, nos hace ese cafecito y, y siempre tiene unos chocolates y ya estoy extrañando, tengo que ir de nuevo porque ahí van guardando, yo dejé de ir para que guardaran chocolate. ahora ya yo sé que hay chocolate y puedo ir a hacer los estragos que yo hago hoy porque yo me como como 20 chocolates cuando voy, pero Don eh, eh, yo quería eh, eh, primero que mi audiencia sepa que en el perfil que yo tengo a don Richard, aparte de todo el conocimiento y de la preparación y de la información y además del valor por las cosas que he sabido de él y de personas que no estando él presente me han corroborado con cosas que usted ha hecho, eh, es que usted, en mi opinión, es un gran estratega. En mi opinión, usted es una persona que pone la ficha y tiene esa capacidad de evaluar el contexto como para contar qué es un estratega. Bueno, el estratega es el que diseña una acción con lo que tiene, pero la acción tiene una alta probabilidad de éxito, pero con lo que tiene. El estratega se diferencia del soñador que el soñador está soñando. Si tuviera, haría. El estratega dice, con esto que tengo, esto es lo que puedo hacer. Entonces yo lo considero a usted un estratega. Y yo sé que usted me había dicho hace unos días que quería participar, que quería tratar un tema y yo quiero abrir los micrófonos para que usted se sienta libre de tratar el tema que usted quiere y de compartir con nosotros lo que usted quiera en este momento. Ciertamente, yo siempre he sido de el pensamiento de que con el mínimo de recursos se pueden hacer grandes cosas. El que aspira a tener cantidad de recursos para hacer algo, muchas veces se le echan a perder los recursos. Así que el problema es tener menos y actuar. Y, y, y la condición necesaria del estratega es que no, no propone o no ejecuta nada que ya previamente no evaluó que iba a tener éxito. Porque entonces, ese, claro, el soñador es el que dice: si tuviera, lo haría. Pero el temerario, que rosa con la tontería, es el que se lanza sabiendo que va a perder. Entonces, el estratega es ese justo punto intermedio entre el soñador y el temerario. Porque el estratega sabe que va a ganar pero no lo hace hasta que no tiene el mínimo necesario para hacerlo. Exacto. Una vez, una, una, una anécdota, en una ocasión, ante la crisis que estábamos viviendo en la prisión, la esclavitud establecida y el gobierno tomando el, el protagonismo de terrorismo popular, está, eh, utilizándonos a nosotros como eh, elementos que sirvieran de ejemplo para lo que iba a pasar en Cuba más tarde, que lo que está pasando ahora. Cuba está entrando en el proceso de esclavitud dirigido por una jerarquía. Y esa jerarquía tiene una gran burocracia y un ejército. Realmente esa es la situación que vive Cuba y el experimento lo hicieron en Cuba. Y dije una vez, no tenemos, tenemos que denunciar esto. ¿Y cómo lo vamos a denunciar? Bueno, hay que bus bu buscar una cámara microfil donde quiera que haya. Salió la nota, la nota por una visita y en la próxima visita ya estaba la cámara. ¿De dónde apareció? No se sabe, pero apareció. Eso pasa. En Cuba hay 20.000 cosas que nosotros no conocemos. Exacto. Pero si necesitamos habilitarla, damos la orden y funciona. Pero acaba de salir, que de hecho ahora mismo es una polémica, que se ha involucrado hasta la televisión en el sur de la Florida. Eh, eh, hay como una tendencia por la canción, por un tema de un reggaetonero cubano, que salen los abacuá con cuchillos y con machetes. Entonces, si ¿sí hay armas. Claro que hay armas. Entonces sí hay armas, porque si salen los muchachos con cuchillo y con machete a decir que yo soy, que yo, que yo me como a Nicolás, que yo me lo ocupo, que yo no dejo un pelo, entonces sí hay armas, entonces armas sí hay. Claro que hay armas, lo que pasa es que él tiene que variar el, el sentido de cómo usarla y para qué usarla. Y eso es la labor de los partidos que están organizados en el país. La función de Mega se pega, la función de todo aquel que esté dispuesto a luchar. Porque esto es con lo que decías al principio aquí en tu programa, que estaba oyéndote. El problema es estar dispuesto a pelear. Nosotros tenemos una ventaja extraordinaria. Eh, la, el gobierno cubano, el comunismo en Cuba, logró un máximo líder que se llama Fidel Castro. Eh, quedó entusiasmado, quedó enquistado cuando se muere, porque realmente no, lo único que hizo fue actitudes personales. Claro. Pero no enseñó a nadie. Exacto. No dejó no, no de, no levantar no, a nadie. No dejó no que surgiera otro liderazgo. Claro, su hermano le sirvió de tacón, porque lo único que ha servido para eso, y tampoco ha servido para nada. Se ha convertido en un jerarca. En Cuba hay una jerarquía, no hay un sistema. Esa jerarquía no tiene camino, porque esa jerarquía produce una burocracia que crece por días y se lo va comiendo poco a poco. Yo digo, es como una serpiente que se está tragando a, a la presa por los pies. Es decir, que está moviendo la cabeza de Raúl llorando y gritando que se va a morir. Y es bueno que sepa que se va a morir y no va a dejar legado. Y ese, ese país necesita encontrar una solución. Y la solución está: Dios nos la dio. José Martí lo mencionaste ahorita, general en jefe del ejército libertador cubano. Ese es nuestro jefe. ¿Quieren saber quién es el jefe de todos nosotros? José Martí. Ese dejó legado y ese sí ha ido creando héroes y ha ido creando disciplina y ha ido creando métodos y ese nos ha dicho cuál es el camino. Los enemigos que tuvo Martí son los mismos que tenemos nosotros hoy, con otras caras y otras cosas, pero estamos repitiendo la historia. Este es el momento de actuar y no tener miedo a nadie. Sencillamente, ellos tienen miedo. Lo tienen los que no simpatizan con nosotros en la oposición y lo tiene el gobierno. Teme. Estaba recordando yo, me informaron que a mí que un muchacho que fue Jefe de acción del 30 de noviembre, jefe militar, y había sido también jefe de, ac de acción en Santiago de Cuba cuando el 26 de julio eh, José Luis fue fusilado, alzado en Oriente. Lo cogieron preso y lo fusilaron. Ahí en, los fusilaron en el, en el campo de tiro de, del Parque de San Juan, Santiago de Cuba. Y después que lo fusilaron, según me han contado, y lo llevaron en un avión y lo, lo tiraron en la olla de Bartlett. Oh, eso es grave. Porque eso es síntoma de miedo. Le tenían miedo hasta el cadáver. Hasta el cadáver le tiene miedo y a todo lo que se parezca a eso le tienen miedo. Porque sabe que son capaces de hacer lo que nadie piensa que van a hacer. Incluso después de muerto, claro, inspiran, inspiran. Eh, claro. Y eso es Cuba. Eso es Cuba. Y ellos saben que es así, ellos saben que echaron a perder el país y que no tienen forma de recuperarlo. Por eso, cuando tú decías, nunca, nunca van a hacer elecciones, nunca van a aceptar ninguna conclusión de una conversación, no dialogan absolutamente nada, te engañan con cualquier alternativa y te tienen preparada la fosa donde te van a enterrar. Claro. El que caiga en esa trampa, sencillamente, desconoce al enemigo. Desconoce al enemigo. Pero lo primero que hay que hacer es conocer al enemigo y en eso yo creo que tengo bastante conocimiento porque los conocí directamente claro y no tengo otra y sé que llegaron al punto donde yo esperé que iban a llegar yo lo que no sabía que iba a llegar hasta esta fecha que yo iba a tener la oportunidad de decir eso y decirle a Raúl Castro personalmente yo creo que sí si te oye yo creo que Raúl te oye sí ellos escuchan y claro si te oye Raúl reaccionan como si escucharan así que sea directa o indirectamente ellos escuchan exacto Raúl si, si escucha es bueno que sepa que nosotros recordamos que él Enterró la constitución de la República junto con Armando Hart. Pero no tuvo el valor después, o la mala fe tuvo, de no extraer la constitución de nuevo. Sencillamente, él y el mismo Armando Hart, con gran influencia en el Tribunal Supremo, a través de sus familiares, padres y sobrinos y padrinos, fueron los que dieron el golpe. El golpe para que Fidel fuera el líder de una revolución y no restablecer la Constitución del 40, no aceptando una transición. Batista se prestó a la jugada, se escapó porque tenía que estar presente para la transición, se escapa y deja abierta la posibilidad. El Tribunal Supremo le presentan a Piedra y entonces no lo aceptan, no aceptan a Piedra y dice no 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 no, la revolución es fuente de derecho, triunfó la revolución, al ser fuente de derecho no hay Constitución, es un Estado. ¿Quién lo dio? El Tribunal Supremo. Exacto. ¿Por qué? Por complicidad, porque eran miembros. Sus familiares eran miembros de la dirección del 26 de julio. Esa es la realidad. Engañaron al mundo entero. No fue Fidel solamente. Fue un aparato que quiso el poder y aprovechó la oportunidad y, se, y sacrificó a un pueblo. Y llevamos 70 años en esta historia. Esa ambición de gobernar y dirigir por sobre todas las cosas que no respeta ni democracia, ni libertad, ni nada lo que... Sencillamente es un, es un sentimiento que hay en mucha gente, que todavía están vivos también, y hay otros que están naciendo hoy, que tienen la misma categoría. Y esos son, son los enemigos de Cuba. No es partido ni organización, no, 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 son personas, es la condición humana. Y en eso estamos. No existe revolución, existe acción por la libertad y la disposición de mantenerla y permitir que la gente viva. Porque lo que no quieren es que la gente viva. Nosotros sí queremos que viva el cubano. Y una cosa, don, ¿por qué usted cree que, o sea, nosotros constantemente recibimos ataques de otros opositores de que eso es un sueño, de que la lucha armada no es posible, de que eso nunca va a pasar, de que con qué se cuenta, que eso es un engaño, que eso es manipulación a la gente? Que bueno, ya después hay otros que son más descalificativos, pero como lo dicen, uno ni le hace caso. Pero si es así, ¿por qué se ponen tan nerviosos? Claro. ¿Por qué cada vez que, que el tema está eh, candente, cada vez que el tema está, que pone a la gente eufórica, ¿por qué eh, eh, salen a, 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 activan su gente a atacar, eh, se inventan cosas, sacan programas en televisión? Traicionan gente, tratan de penetrar eh, eh, partidos políticos y organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, eh, ¿Por qué es? O sea, usted que lleva tanto tiempo en esto, si es algo tan remoto y si es algo tan soñador, tan sin posibilidad que sea real, ¿por qué ellos muestran tanto nepiosismo? Porque ellos saben cuál es su, su lado flaco, cuál es su debilidad. Ellos saben que no tienen sustancia, no tienen cimiento. Al no tener cimiento se pueden caer fácilmente. La única cosa es despertar la conciencia del pueblo. La conciencia del pueblo se demuestra en acción, no se demuestra solamente hablando. Por eso está cansado de que le hablen, está cansado de que le digan cosas. Nosotros tenemos contacto con mucha gente en el país, gente que están en todas partes en Cuba. Y esa gente te dice sencillamente, hablan mucho, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo? ¿Cuándo van? ¿Cómo ven? ¿Cuándo vienen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué garantías hay de que actúen correctamente? Es lo único que hace falta. Porque nadie está dispuesto a jugarse la vida. Prefieren venir para acá, para el extranjero. Claro. Saltar el mar. Porque dicen ¿dónde está mi futuro? La gente quiere vivir. Claro. La gente no quiere morir. Y quiere vivir donde conocen. Que claro. es allá. Que y si, allá se allá va, y si se van a morir, se van a morir por algo que de verdad resuelve el problema. Pues la gente tiene familia. La gente quiere tener que su familia viva mejor. Y eso es necesidad de todo el mundo. Estos planteamientos que se están haciendo desde esta plataforma, sencillamente, y a eso hay que felicitarte a ti, ¿tien? es la esperanza para un pueblo. Que sepan que no está solo. Y que todos somos una misma cosa. La nación es un conjunto de individuos. La nación es un conjunto de individuos libres, que piensan y funcionan cooperativamente, sin necesidad de imponerse uno al otro. Eso es el pueblo judío. Moshe fue un líder. Ese sí dejó la huella. ¿Cuál fue? Enseñar. Creó, creó maestros, creó maestros. Claro. Y todo el pueblo judío vive bajo esa maestría. Claro, la ley. Cuba y tiene. Interpretó la ley de Dios. Cuba, claro. la piedra. Cuba tiene un maestro que es Martí. No quiero especificar Martí solamente, pero Martí es el apóstol, aparte general en jefe. Nos enseñó a hacer. Apóstoles y militares. No nos enseñó a ser gansos. Porque eso es lo que quieren es que seamos gansos. Y no podemos ser gansos. Tenemos que seguir siendo hombres. el cubano. Cubano es ser hombre. Y el cubano es taíno. Y el taíno al enemigo le arranca la cabeza, lo corta en pedazos y lo tira en cuatro puntos cardinales. Eso es lo que hace un taíno. Es el cubano. A eso le tienen miedo, a, a, eso, a, a ese ancestro. A eso le tienen miedo y claro, eh, 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 ante cualquier, ante cualquier cosa que inspire y que llame a eso, pues entonces ellos se, se, se huyen, huyen pavorosos y entonces inventan todo esto, ¿no? Inventan todo esto y empiezan a atacar y empiezan. Pero me imagino que eso lo han hecho siempre, ¿eh? que eso eh, llevan años haciéndolo de cualquier lugar. ¿Usted tiene? ¿Usted se acuerda? De algún testimonio o algo de, de tiempos atrás, como ellos utilizaban también gente fuera, gente dentro, como para atacar, atacarse, ¿tiene algo, algo así que nos pueda compartir usted que conoce tanto? Bueno, eh, aquí en el exilio eh, yo he visto eh, realmente cómo. Fue. Me recuerdo, la última vez que conversé contigo te hablé de que entrábamos en la etapa de los dobles agentes. Ya empezó. ¿El doble agente qué hace? Trabaja para la inteligencia americana y para la inteligencia, inteligencia cubana. La, la agencia americana le paga el salario a la, gente, a, a la gente cubana y trabajan coordinadamente ¿por qué? porque necesitan estar seguros de que los que puedan hacer algo no hagan nada frenar, claro. frenar a lo que tengan y eso es impuestos. un interés de las dos partes absolutamente y ahí es donde está el riesgo ¿qué están haciendo? ¿qué van a hacer? ¿cómo lo van a hacer? abuelito en el camino me pregunta ¿Qué es esa gente que pregunta tanto? Yo, sencillamente, el que pregunta tanto es porque que quiere destruir. Claro. O el, que o, quiere, o el que quiere estar en todos los proyectos. Exacto. O saber. Y quiere entrar y quiere poner gente de él en todos los proyectos, porque quiere saber lo que pasa en todos los proyectos. Entonces, una reacción natural puede ser: una reacción natural puede ser que cuando en algunos de esos proyectos se le cierran las puertas, pues hay que quemar ese proyecto. Hay que, hay que, hay que, eh, eh, hay que, hay que inventarse, hay que difamar, hay que atacar ese proyecto porque ese proyecto, eh, ese proyecto impide que nosotros tengamos el control de todos los demás porque ya se está afuera, ya no lo tenemos penetrado. Yo, no lo había visto así, don. Te voy a preguntar, te voy a señalar una anécdota mm. vivida. Yo vine a este país en una embarcación, llegué aquí. ¿Cuál era mi intención? ver que, si, que aquí había algo preparado para poder liberar a Cuba. Había pasado tantos años. Cuando llego a estudio, todo, me reúno con mucha gente, veo a la gente, y llego a la conclusión que no hay nada que sirva para nada. Sin embargo, de, a los dos o tres años de estar aquí, sí se fue desarrollando un grupo de gente a nivel, tanto en New Jersey como en California, como aquí en Miami, etc., de carácter nacionalista, eh, estaba haciendo algo y llegó, se, se llegó un momento de que estaba preparado para hacer algo yo tuve conocimiento de muchas cosas de esas ¿qué pasó? entraron los dobles agentes los sí. dobles agentes entraron ¿dentro de esa organización también? en todas partes se, metieron, se meten en todas partes y funcionan en todas partes mataron a una cantidad de personas fuera del país asesinaron hombres que tenían misiones a cumplir se burlaron a veces, no el, en, en el, no el cementerio, sí, pero, pero sí ante, ante la funeraria, se burlaban porque había muerto un héroe y lo habían asesinado. Ahora bien, también nació el instrumento para acallar a cualquiera que pretendiera hacer lo mismo en el futuro. ¿Y cuál fue eso? Barbados, el avión de Barbados. El avión de barbados fue tirado al piso, ¿no era? Y todo hace pensar que lo realizó la contrarrevolución. Señor, los dobles agentes participaron en la ejecución de ese avión, tanto de acá como de allá. Fidel sabía lo que había con Barbados y necesitaba convertir el propósito de los cubanos por libertad en terrorismo. Y calificarnos de terroristas y mutilarnos con el terrorismo. Hmm. Y eso es lo que han hecho hasta hoy. Y lo hicieron antes, al principio. Por eso utilizan ese, ese término. Claro. Por eso, claro, todo lo que le duele, dile terrorista. Y cambiaron inmediatamente aquí en los Estados Unidos las circunstancias. Todo eso desapareció de los instrumentos que movilizaban masas en la calle. La calle 8, esa se llenaba de gente protestando. Se fue eliminando eso y se creó otro mecanismo, que fue el lobismo. El lobismo, a través de elementos de la oposición, hacia el lobby, en beneficio de crear elementos para una negociación con el gobierno cubano. Porque el gobierno, no te, no ten, el gobierno americano no tenía suficientes elementos para sentarse en una negociación. Y lo fabricaron. Y desaparecieron todos los demás elementos. Y todo aquel que podía financiar una acción, lo trituraron. Lo trituraron. Eso fue así. Y yo fui viviendo cómo iba desapareciendo todo esto. Hoy quieren rehacer la cosa. Y mañana puede aparecer una operación en la que, como decías tú, Fulano fue el que mandó a hacer esto. Este fue el que hizo lo otro, y aquí tengo quien lo, quien lo declare, y lo declara públicamente. ¿Por qué? Porque tiene garantizado la vida de él y su familia para toda la vida. O sencillamente lo sacrifican. Dice que lo mataron. La, misma, la oposición lo mató. Ya no hablan de oposición. Ellos saben que no hay oposición. Existen factores que están tratando de. Ante la crisis que vive el país, que está a punto de, de fracasar, ya fracasó el gobierno, pero necesitan salvar una situación que no cree desajuste en el Caribe, porque esto tiene que ver con toda la política del Caribe, Lógico, claro. esto tiene que ver con toda Latinoamérica. Claro. Cuba es el faro y no pueden estar dispuestos a permitir que elementos no vinculados a los intereses que están envueltos en este asunto, que es de billones de billones de dólares, Tenga la oportunidad de fijar posición. Estamos en guerra y quieren saber qué queremos hacer y cómo vamos a hacerlo. Sencillamente, el Clarista está aquí y la fuerza está en Cuba. Exacto. Que sepan que la fuerza está en Cuba. Esos puñales que están saliendo ahí, sencillamente es una muestra de lo que puede pasar. Cuando esos muchachos cobren conciencia que la solución la tienen en la mano, y que no estamos hablando tonterías, sencillamente es el momento. Y que Raúl tenga el valor, ahora antes de morirse, de desenterrar la constitución de 40 renunciar, que renuncie, desbaratar toda la burocracia, y nosotros ayudar a que se cree lo que se llama adhocracia. Adhocracia es los que complementan, los que van a enmendar la situación, donde son individuos que no van a ser parásitos, sino van a trabajar en común para resolver los problemas. Que se dejen de tanta tontería porque son criminales, van a morir asesinos y criminales. Sálvate antes de morirte. Lo digo yo a Raúl Castro personalmente. Me recuerdo que un día, tratando él de, de aplicar terror para las, las elecciones de la universidad, se cercó el periódico Revolución y en el despacho trató de coaccionarnos Diciendo, acusándonos de que estábamos recibiendo dinero de alguna parte, que de dónde venía el dinero. Y que estábamos conspirando por posiciones. Nunca, nunca funcionamos con eso. Ahora, la, la respuesta mía fue muy sencilla. Yo te voy a demostrar que no tengo dinero. Vaya, que no, no estoy recibiendo dinero. Le mostré la planta de, mi, de mis zapatos. Mira, mis zapatos están rotos. Enséñame tu bota. <laughs> Tus botas están enteras, ¿no verdad? Bueno, te das cuenta que yo no puedo ser el que está robando dinero. Claro. Hoy le digo a Raúl: mírate tus botas y mírale las botas a todos los cubanos. A ver si no están rotas todas las botas de los cubanos. Tú eres responsable de eso. Tú eres responsable. Antes los cubanos calzaban a Amadeo y. Háblele ahí, mire, esa es su cámara. Háblele a ese asesino por ahí, por esa cámara. Sí. Antes el cubano calzaba zapatos, ahora usa chancletas que no se sabe de dónde han salido y que están rajadas. Hay mujeres que chancletean en la calle. Anche chancletear era sencillamente demostración de una falta de recursos, hambre, miseria. Y todo el pueblo cubano está viviendo esa circunstancia. ¿Con qué moral el Partido Comunista, la jerarquía que tú tienes, que tú diriges? ¿Con qué moral van a pedirle al pueblo que haga un esfuerzo más para resolver el problema? ¿A quién? El pueblo cubano no se merece eso. Merece que tengan ustedes la dignidad un día de renunciar y reconocer que han fracasado. Aún con todo el respaldo de la Internacional Socialista, todo el respaldo de la Unión Soviética, que es de advertir a todos ustedes que la Unión Soviética iba a desaparecer y que era un error vincular el, el, momento, el proceso cubano a la Unión Soviética que iba, iba a desaparecer. Eso no tiene sentido y se ha demostrado. Hasta hubo dirigentes que vinieron aquí, de allá, a recabar, a recabar aquí y cuando les repetí las mismas circunstancias se disgustaron conmigo. Eran periodistas, directores de periódicos. ¿Por qué? Porque no entendían que eso iba a ser posible. El que entre en la universidad y estudie ciencias. Estudie, estudie todo lo que indica que el hombre está por encima y solamente recibe los instrumentos para modificar la vida y todo está en manos del hombre en Dios y con Dios, no con una, no, no con una ideología extraña, ajena a nosotros. Nos han distorsionado por completo la historia y la vida. Ustedes son unos criminales. Resuelvan el problema. Y tengan el valor de reconocer el fracaso. Y den puerta abierta para que el pueblo cubano resuelva su problema. No ustedes, ustedes son incapaces, ya lo han demostrado. Amén. Bueno, Don, muchísimas gracias por sus palabras. Yo le aseguro que ellos la ven, que ellos lo ven, que ellos lo escuchan. Yo le aseguro que eso. Y además le vamos a hacer un resumen que le llegue a ellos, que le llegue a ellos, que, que ellos tengan que, que escuchar y que vean su video. Eso esos se lo garantizo yo. Que lo que usted le acaba de decir. A Raúl eh, 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 va a llegar, va a llegar porque le vamos a hacer el resumen exacto con, 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 con la entonación y la fuerza que debe tener ese, ese fragmento de esa eh, petición de, de, de que se rindan y que entreguen, que es lo que usted le acaba de decir, que se rindan y se entreguen y reconozcan el fracaso y, y eviten más pérdidas humanas. Están muriendo los cubanos por su... Por lo que están haciendo. Bueno, don, muchísimas gracias, gracias. Hay algo que quieras. No, no, no tiene que levantarse, tranquilo. Hay algo que quiera decir para concluir o algo. Bueno, no, sencillamente estoy contento porque veo que el espíritu de libertad existe y está latente. Cada vez que oigo o veo por teléfono me ponen a alguien con una bandera gritando Tranquilo, don. Mani, trae un poquito de agua. Libertad. Y hay miles, miles, que están esperando, carajo. Así es, don. Pero el problema está allá, como usted dice, el Clarín está aquí, pero el problema está allá. Tenemos que, los de Clarín, juntarnos con los que están y los que están, escuchar el Clarín. Pero hay que hacerlo, el himno lo dice clarito. Al combate, correr, vayamense. Exacto. Al combate, correr, bayamense. Así que tenemos que. Sonar el clarín y que se escuche y que se corra donde está el problema, que es allá. Muchísimas gracias, eh, don Richard. Gracias por estar aquí. Gracias por el viaje. Gracias por acompañarme. Y vamos, llámate ahí a Raúl, que la gente no quiere. La gente quiere que Raúl hable también. se es una figura aquí. Es una, una figura el abuelito. Le dejo el lugar aquí. Sí, pero un momentico, no se preocupe. Que ahora ponemos un, un. De nuevo le ponemos el video que le gusta a Raúl. El video del puludito y le, y, le, y le damos paso para que sea él el que cierre. Él va a cerrar el programa. Don, usted sabe que una persona me dijo a mí. Me dijo, yo te creo porque tú tienes la capacidad de indignarte ante lo mal hecho. Y eso es lo que yo veo con usted. Yo lo que veo con usted es que. que, que Usted se indigna ante lo mal hecho. Y usted, siendo un hombre cabal, ¿cuántos años tuvo usted preso? Diez años. Diez años preso en Cuba. No, pero hijo, soy, eh. soy, 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 soy sobreviviente, realmente me iban a fusilar. Yo, fui, yo me enfrenté a estos señores a sabiendas de que estaba en una lista donde me iban a fusilar el día primero de enero de 1961. Y a pesar de eso, a pesar de haberme amenazado que me iban a fusilar, que me iban a matar directamente, Fidel Castro, le dije: el día que no tienes que tener temor, porque sencillamente yo no estoy conspirando. El día que no me veas, sí tienes que tener temor. ¿Sí? Entonces, cuando yo entré en clandestinaje, no me dejaron entrar en el clandestinaje. Ese mismo día el, día, el día 31, iba a entrar en el clandestinaje yo. Me detienen el mismo día 31. El día primero. ¿Lo iban a fusilar? Me iban a fusilar. La ley la dictaron el día 4 el día, el día el, el y me iban a ejecutar el 18. Salí con los tres cordilleras que íbamos la, al, mismo, al mismo tribunal y la cordillera mía fue mandada a regresar a la prisión y las otras entraron. Las que entraron todas fueron fusilados. La mía no. Y a mí me fusilaron por radio ese día. ya hicieron, me anunció. Le hicieron lo que hacen ¿no? Que ese... Este fusilamiento mediático. Eso, lo hicieron. En este momento acaba de ser fusilado. No, porque el problema es que se robaron la documentación. No llegaron los elementos. Había elementos dentro del gobierno que me protegieron. Claro. No permitieron que el, Nunca el tribunal pudo fun funcionar. Esa es la realidad. Eso es así se funciona. Y nunca, yo jamás hemos tenido un centavo para pelear. No hemos aceptado dinero de nadie. Hemos luchado con lo que hemos obtenido el dinero. Como tú decías, ahorita? No, cuando es guerra, todos los métodos son válidos. Todos son, todos válidos. son válidos. todos son válidos. Muchas gracias, don. Vamos a entrar ahora, George. Ponme ahí el intro que le gusta al abuelito, que yo con el pulobito, para que el abuelito <laughs> despida aquí. Esa figura que tiene, el influencia más grande que tiene eh, y tan querido aquí por esta plataforma, eh, Raúl póntelo ahí, George. Ponte el intro para que después, ponte el anuncio para que después el abuelito despida esta directa que hemos porque te gusta el contenido. Y si te gusta el contenido, tienes que suscribirte. Deja la tacañería. Estoy en Cuba, Milanés, hay que cuidarse porque el régimen sabe, el régimen no sabe cómo, a menos que haya comprado YouTube. I don't think so. No sabes si tú perteneces a un canal o no, si tú estás suscrito o no. Además, créate un perfil anónimo, créate un perfil falso y con eso te puedes entrar a todas las páginas, no solo a esta, a todas las páginas que te guste su contenido. Mira cómo, mira cómo, mira. Tú entras aquí, entras al canal Manuel Milanés y ya das suscribirse. Después le das la campanita y ahí ya tú vas a tener las alertas, porque este es el canal anticomunista por preferencia, no con muela, no con chisme, no con brete, con argumentos, con la verdad y además que sea verificable, porque lo que te invitamos a eso, a que tú vayas y lo verifiques. Oye, qué bueno que se acabó ese... Oye, eso me ¿Te cae gusta? mal. No, pues no, no, para, no, no, pero yo me veo fuerte no, ahí. No, Estoy más bonito quítame. así. Oye, ese anuncio no me lo pongas mal. Si Estaba más flaquito. Oye, pero es que la gente se registra al canal de todas maneras sin necesidad de ese comercial. Ese comercial es lo que te daña. Yo me voy de ahí, de ese canal. No te, pero, yo, pero, veo, yo veo a alguien invitándome. A que entra a su canal, vestido así como está. No se merece ningún respeto. Yo lo tumbo rápido. veo pues un pulo visto, me veo más no, fuertecito no, 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 y me veo más jovencito. ¿No, no, ¿No te gusta mira, así? Mira, yo estoy enfermo que no traigo una corbata hoy. <laughs> ¿Cómo? Estoy enfermo que no traigo una corbata. Porque, porque me sacaron de la cama. Tú sabes los militares como son. Me ¿Sí? sacaron de la cama tipo militar. ¿Qué? Te cogió el sargento <laughs> de pie. <laughs> así fue, así fue, así fue. Me tocó militar, la puerta duro. Llegó la, por la fuerza militar y me dijo, levántate. Y... Pero, ¿cómo oh, levántate? Sí, pero ¿qué pasa? Tú dices que siempre estás listo. Yo no, yo llevo listo 40 años. Entonces no te gusta el no, anuncio. No, ese? no, no. ¿Qué, ¿Qué tú le ves? ¿Qué no, no, tú le él, ves? Mira, yo lo veo que no hay presentación ninguna. ¿Tú crees que eso representa? No hay presencia. No hay presentación. ¿Tú crees que el CPGA se puede representar con un pulovecito de eso de 2.50? ¡No <laughs> de 250! No, 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 eso... no ese pulovecito es más caro, espérate. Sí. Ese no es de 2.50. No, no pero ¿no? eso trae publicidad, tú estás anunciando una marca ahí. Tú no le, tú tienes que No, tar... ese no tiene marca. Ese no tiene. No, yo no me pongo pulove con marca. Ah, no, no. Pero. No, pero no está bien no, no. ya oye señores vamos a quitar el pulovito no, no, y si no cuando tú quieras pon tu pon tu pantallita roja ahí y preguntar a la gente para que tú veas vamos a preguntar a la gente con pulovito sin pulovito con pulovito sin pulovito dime la gente dime la gente el abuelito me quiere dar un cocotazo aquí por estar poniendo pulovito no, no, dígame dígame no, me no, quito no, el tiche pero es que hay que refrescar hay es que refrescar ah oye 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 dice que eso es un anuncio a lo Pamela es un anuncio a los Pamela, sí, es un sí. anuncio ranchero, se me fue ahí, el, se me fue el zundo ahí con un pulobito chino. Oye, señores, no, no. sin, sí, sí, no hay pulobito más, no yo se no, puede. Yo no me atrevo a esa ofensa de Pamela, pero la apoyo. ¿Cómo? <risa> 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 no te atreves, pero la apoya. Bueno, señores, muchísimas gracias a ustedes. Mira, Raúl estaba aquí, que teníamos otros temas que tratar. Y aprovechamos y también nos ayudaron para que Don Richard hiciera su exposición. que buenísimo, que buenísimo. Estaba aquí, eh, de verdad me quedaba impresionado, como siempre, cuando viene Don Richard. Pero, ¿cómo terminamos la directa? dinos qué tema tú quieres tratar y cómo tú lo vas a despedir. Bueno. Dime. Yo tengo aquí, yo tengo aquí a, a, a la fuerza militar, me está que me, me aterrorizaron por el camino, me metieron hasta miedo y todo. No, te está escortando y te está cuidando. No, 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 pero están, si te está, si te portas mal, te corrigen también. Me están, me están, no, me están empujando por atrás porque lo que necesitamos es. tenemos un avance que ustedes, increíble, no lo saben, hmm. no lo saben. Ustedes son un público, no solo los que están viendo la directa, porque en la directa hay mucho, pero también tenemos muchísimos miembros del CPGA ahí dentro de esa directa, que yo invito. A que, si, si les interesa el canal de Milanés, si les interesa la información que da que es la única probado eso no tiene ninguna discusión y eso yo lo digo sin miedo que no hay quien me rebata es la sí. plataforma más seria y más informativa que tenemos en el exilio no es no Miami, en el exilio yo estoy hablando del planeta de los 3 millones de cubanos que estamos regados por el mundo la información más, real, más iba a decir reliable, perdóneme, eh, más confiable que tenemos es la que da Manuel, es la plataforma. Entonces, si estás pegado a la plataforma y esto representa básicamente al CPGA creado por él mismo, porque ese es el baby de él y el baby vale más que el padre siempre. Si su baby está representando la plataforma, pues únanse al CPGA, empiecen a hacerse miembro. lo necesitamos. Nosotros necesitamos, y, y yo voy a avanzar algunas cosas porque Manuel se resiste a decirla. Nosotros somos secretivos de verdad, Estamos, pero hay cosas que hay que decirle a los miembros. Eh, son miembros del CPGA, el CPGA ha hecho un millón de cosas y ustedes no la saben. Estamos bien avanzados, lo que hablábamos, que es importante, darle esperanza al pueblo cubano. Nosotros estamos hablando básicamente para el público de la Florida y, y de los... No, cubanos en Cuba te decían, están viendo. Pero sí, exacto, pero para esos cubanos que están desesperanzados... Eh, Olvídense de los sapos que andan brincando por ahí por el charco diciendo que el charco no tiene agua. El charco tiene agua, estamos lavando de lo más bien. Sí, sí, porque cuando la rana cura, está croando, pero no solo croa con la sequía, cuando llueve la ¿En rana. Se... El, el croado de que nosotros brinda. es de contento. Nosotros estamos contentos. Hoy está lloviendo duro. Y entonces hay que dejarles saber eso a ustedes también. Eh, yo estoy inspirado, yo ustedes saben que yo pasé por una que yo dije me voy del parque y tenía terror que decía me voy a morir, no voy a ver nada de lo que estoy trabajando, yo quiero ver los resultados, hay un millón de cosas hechas, vamos a empezar a hacer los anuncios, los militares venían empujándome ya, hay que funcionar con esto, sabe? Hay que funcionar, me estaban contando, acabamos de tener una donación, para que lo sepa, el que no lo sabe, eh, acabo de hacer una donación grande de billete, pero la condición fue solo para balas. Y, no pero lógico es que eso Ay, es lo que hace falta aquí entonces, no se esta, compra más nada estamos bien estamos bien pero hay una pila de cosas que hemos hecho ya que se van a anunciar en orden y yo no quiero adelantarme a decirla eso le toca a Manuel anunciarlo porque él es el vocero él es la plataforma él es el ejecutivo eh, y tenemos que seguir en ese orden pero eh, yo de, de ahora en adelante ya yo no voy a hacer a las o sea, mi título ha cambiado ya y ustedes no lo saben todavía mm. pero bueno no lo quiero anunciar tampoco pero Ponganle presión a ustedes mismos también, porque yo le pongo presión y a mí me están poniendo presión, porque no le quieren poner la presión directa a Manuel. No, pero hoy vamos a definir todas esas cosas. Para eso ustedes vinieron también. Vamos, vamos a definirlo, vamos a definirlo. Y entonces yo voy a hacer una promesa para poder entonces poderlo empujar a él. Yo les prometo que, en, que en, en estos días que faltan de esta semana... Se les va a informar todo lo que se ha hecho nuevo. Y mira, como dice Yoshua, que tiene toda la razón, hay que hacer ese tipo de información también primero con los miembros del canal, que han estado ahí tanto tiempo, y, y, y también con los miembros de pega que llevan tanto tiempo estando ahí. Así que, eh, gracias, vamos a, vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo lo único que quiero es que, que lo que hable por nosotros sea la acción. No, no, que no. Sean, que sean hechos, no palabras. Entiendo. Sí, pero entiende. Eh, eh, aquí tuviste a Richard ahora a su momento. Richard ha sido súper activo desde antes que, antes que yo tuviera uso de razón. Porque él estaba activo desde antes del 59. <laughs> Richard lleva activo más tiempo que el que más tiempo lleve. <laughs> él empezó antes. Entonces, eh, la acción nada más no es ir a la acción, sino la garantía de ganar en la acción es la que te toma el máximo de tiempo, el planeamiento con los elementos que tiene. Nosotros no tenemos muchos elementos. Nosotros podemos decir que tenemos de todo. Nosotros no tenemos de nada. Y les voy a decir como decía mi ley. Mi ley dijo hace nada más un mes atrás, no hay plata. Y hoy acaba de decir que entraron 5 mil millones de dólares al banco ya. Tú sabes que su, su política ha funcionado. Entonces, cuando mi tomó el gobierno, eh, mi se pasó meses preparando un gobierno, porque cuando cogió el poder en ese momento, él lo tenía todo armado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo la infraestructura, preparando el esqueleto. Y tenemos un esqueleto básico, pero necesitamos que ese esqueleto crezca. Y necesitamos gente. Y entonces vamos a hacer un llamado también. Y no solo vamos a hacer un llamado, yo tengo listas específicas del personal que lo necesitamos y para qué lo necesitamos. Una lista extensísima, una cantidad de posiciones que las necesitamos que las ocupen ahora de manera honorífica, porque nosotros no podemos pagarle sueldos a nadie. Nosotros no pagamos sueldo, nosotros sacamos del bolsillo. ¿Sabe? Nosotros tenemos que comprar papel para imprimir algo y hay que sacarlo del bolsillo. Todo lo, lo estamos y no le estamos pidiendo a nadie el que ha dado voluntariamente. Los que más aportan son los que más consumen, que son los mismos soldados que tienen un equipo montado que les puede costar 6, 7, 8, 10 mil dólares y se lo han comprado ellos mismos. Y las balas se las compran ellos mismos. Y cuando se mira la práctica, todo el mundo con un sombrero y tira su billetico de lo que pueda y se compran todas sus cosas. Necesitamos gente nueva que, o grupos armados que había en otros lugares del territorio nacional que se estaban entrenando, se nos están uniendo y se les está diciendo lo que tienen que traer de equipo, porque no, no tienen los equipos como aquí, los tenemos aquí en Florida, que están mejor equipados y mejor entrenados y mejor preparados. Esa gente tiene que venir ya a integrarse con lo suyo y tienen que venir preparados porque no podemos empezar a abastecer a esa gente. Entonces, todas esas cosas se están montando, se están preparando, las estamos armando. Yo no sé cómo este hombre se las maneja, porque tiene que manejar todos sus negocios, tiene que manejar una plataforma. Que yo sé que él se siente aliviado el día que no tira, porque el día que no tira en la directa le sobrará el día, ¿no? Dirá, wow, como tengo tiempo hoy. Y después, mira, ahora acaba aquí con esto y tiene que sentarse con nosotros de, con cosas seriesísimas también. Y nada se le paga, él no ha ganado un centavo desde esta mañana. ¿Sabe? Eso tienen que considerarlo ustedes y yo les voy a decir a cualquiera, corte su día de trabajo y empiece a trabajar después de las 12 del día, para ver si no se mueren de hambre en su casa. Entonces es difícil manejar eso, que en tu casa haya el sostén y que tú además puedas cumplir con los deberes patrióticos que te tocan. Yo estoy retirado ya, yo tengo un poquito de alivio en ese sentido, Richard también, pero Manuel está en su plena edad de trabajar y de prosperar y de crear capital, que es su obligación con la familia. Y él está dedicando ese tiempo, que es más precioso que el mío, y que el de Richard y cualquiera, dedicándolo a eso también. Entonces, eh, eh, estimula mucho cuando tú recibes apoyo de la gente. Yo sé que él es una persona que necesita, porque ese estimula, los hombres somos normales, que nos estimula que el trabajo que hagamos nosotros, la gente nos lo agradece. Y entonces lo que recibes es bomba porque te tira este de aquí, este de allá. Y ya hablamos de eso una vez. No le hagas caso. Al perro que te ladra, cuando tú avanzas, Dale una patada y sigue tu camino. No le pongas atención al perro, porque se le va a dar la todo que pase. No, pero ellos están más tranquilos. Últimamente no atacan mucho. <laughs> sí, o, pero, o atacan este, de lejos, tan <laughs> lejos que no se oye. Claro, es que tiran la piedra y no tienen brazo. Ese <laughs> es el problema. <ríe> <ríe> que tú no puedes ser pinche si tú no tienes brazo. Sí. Tú tienes que tener brazo, con un bracito. Tira así, la piedra y no tienes afeminado y la piedra te cae aquí adelante. No sí, camina lejos. Es difícil, claro. No es difícil, a claro. Lejos. Hablando de eso, en Cuba hay un arma que no hablaste. En Cuba están usando el bolín. Es una bola de acero que la gente la compra en la calle, se la venden a todo el mundo. Todo el mundo anda con una bola en el bolsillo, porque si te cogen con un cuchillo pues ir preso. Y tú sabes que allá los guapos le tienen más miedo a la policía que, a, que al delincuente que claro, se claro. le entran a puñalar a un pobre y feliz del barrio, uh -huh. pero son incapaces de quitarle la pistola a un policía y meterle un balazo en la cabeza. Uh -huh. o, o hacer de cualquier otra manera, porque hay una pila de policías de esos muertos de hambre que a las 11 de la noche andan a pie, caminando por su barrio para irse para su chozita. De zinc que tienen fabrica ahí porque son orientales y tienen que fabricar una chocita de zinc ahí en Rancho Bollero, en cualquier campo de eso ahí, así viven y no eres capaz de cogerlo y darle una paliza porque te la dio a ti o a tu sobrino, a tu primo, a tu hermano, a tu hijo, se la dio cuatro horas antes y tú eres incapaz de hacerlo. Entonces andan con unos bolines, y, pero un bolín de eso te coge y te parte una costilla. ¿Y qué cubano no tira? ¿Cubano que te... Entonces, ¿tienen armas? ¿Armas tienen? O sea, cuando sacan a la persona para la calle. Los bolines, eso suéltenlo. Cómprese tres o cuatro bolines y caminen como si tuvieran testículos, con lo que pesa, un testículo. Eso, un bolín de eso en el bolsillo. Y en las manifestaciones, cuando vengan caminando, una lluvia de bolines, que esos bolines viajan a más velocidad que los cañones del. del... Claro, y que hay más que una piedra, sí, eso sí, le revienta así. los cristales la policía. Desde que ellos vean que le revienta un, un parabrisas a eso, ellos se van. Pues no, no, porque no, después no tienen patrulla desde, para robar. Desde que le pique un bolín de eso claro, al lado, se que van, levante el concreto se, de la calle. Se van corriendo se van, se corriendo, se van corriendo. Oye, gracias Raúl. ¿Cómo despedimos? Bueno, esta es tu cámara. ¿Cómo tú quieres despedir? Lo único que quiero es que eh, para, para finales de esta semana, todos los proyectos que nosotros ya tenemos en la mesa, que se han discutido, que se han preparado, eh, la cantidad de declaraciones y documentos que tenemos preparados, que se les comunique a ustedes, y vamos a empezar ya a actuar, porque actuar no solo es empezar a tirar balas, hay que organizar el gobierno ese que va a ocupar porque tenemos fe en que ese gobierno va provisional va a actuar y nosotros vamos a trabajar y vamos a preparar a ese país y entregársela entonces a la gente para que la gente pueda votar y escoger su presidente y tener su constitución y que se respete y que les cambie la vida al momento, porque al momento les va a cambiar la vida. Desde que aquello se desaparezca, eh, ahí hay básicamente un bloqueo de alimentos que los almacenes del, 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 de, la, de la dictadura están llenos. Entonces, eso le pertenece al pueblo. Eso es de que lleguemos ahí para afuera enseguida. Eh, todos esos presos políticos que la gente llora y sufre tanto, y que los liberen y los liberen, se van a liberar ese día. Se acabó la muela. ¿Sabes? Se van a liberar al momento. Y una cantidad de, de, de miles de presos que están en, en, el, en el ámbito común en Cuba, que ni siquiera pertenecen a lo común porque son delitos que son también políticos, aunque ellos lo clasifiquen diferente. Esos presos también van a salir para la calle. Y esas son familias que van a tener un proveedor ya que trabaje para ellos. Y entonces mejoran las economías de la familia. Poquito a poquito, por aquí, por allá, todo lo hemos pensado aquí. Y eso va a ser un progreso instantáneo para la nación. Los cubanos son inventivos. Los, eh, eh, a ver, nosotros somos creadores. Siempre, siempre se vivió bien. Fue un país productivo. Fue el primer país de América Latina, el más rico, el primero que tuvo la televisión. Los mejores cantantes de Cuba los teníamos nosotros. Ya no los tenemos, no sirve ninguno. Pero los cantantes que teníamos le daban la vuelta al mundo. y Venían a la televisión americana, venían. Y entonces a Cuba iba a lo mejor del mundo. Iban a King Kong, los mejores de la época también vivían allí. Las Vegas se inventó después que se cerró La Habana. Cuando los casinos se acabaron. Porque Las Vegas del mundo era Cuba. Se iban a La Habana. francés, italiano, españoles, rusos. Todo el mundo iba allí. Entonces eso lo tenemos nosotros allí. Eh, ellos no, no lo han sabido hacer nunca. El cubano siempre lo hizo bien en libertad. En libertad se logran todas esas cosas. Y la libertad no es que nosotros la llevemos y la tengamos cargada al hombro. Se las vamos a poner en las manos al pueblo cubano. Pero el pueblo cubano también tiene que hacer su parte. No somos... Y aquí tienen a Manuel, que es el que está encabezándola esto. Lo, lo, yo lo sigo a morirme. Y mi mujer me decía, si tú nunca fuiste de nada, yo fui de Adala y hace 30 años, cuando se disolvió Adala por terrorista, dejé de hacer Adala y dejé de hacer todo. Y me volví un átomo libre chocando por todas partes. Y entonces me junté con los pocos átomos libres que andan por ahí, que la gente dice que están locos. Somos los mismos, que siempre hemos pensado así, que hay que sacarlos a la fuerza. Como decía Manuel, el que piense, eh, para mí ya yo lo veo así. El que me hable a mí de diálogo, ya yo lo veo como traidor. Yo no lo veo. Ya yo no lo considero que tiene el mismo objetivo mío, pero con otro modo. No, yo no creo en ningún pacifista ya. En ninguno en ninguno, lo siento porque tengo algunos que personalmente los admiro porque han sido valientes en su lucha y los considero como amigos y gente honrada, pero pero hasta cierto punto me digo a veces, este señor no se da cuenta que él tiene muchísimo valor y sin embargo yo no lo respeto. Está mal y yo pienso que yo soy yo yo pienso que yo estoy bien. Entonces, esa es la cosa, vamos a orientarnos. Sabemos los que estamos aquí en esta plataforma, sabemos que es al duro. Entonces, al duro, señores, y al que hables, y al que hable flojo, déjenlo que hable flojo. Pero digo, déjenlo de abandónenlo, no déjenlo hacer. Claro. Abandónenlo. Y ya, Manuel, no te voy a robar más. No, no, a no, no, está bien. Bueno, muchísimas gracias, señores. Eh, eh, nos vemos entonces mañana martes en otro programa de esto que hacemos. Con algunos anuncios que va a hacer. <laughs> ya me van a bajar <laughs> línea ahora. Ahora cuando apague, quédense conmigo, vamos a hacer como cuando yo iba a casa de un amigo y veía que la mujer lo estaba mirando raro yo le decía, bajito, ¿quiere que me quede un rato más? te van a dar golpes si, tú, si yo me voy <laughs> así que quédense un rato más para que no me golpeen ahora cuando se apaguen las cámaras pero nos vemos mañana mañana nos vemos señores muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por el apoyo, les voy a pedir como siempre que compartan que se suscriban al canal porque nos está ganando el canal Caribe, todavía no le llegamos tenemos que tener más suscriptores que Canal Caribe, que anda por ciento ochenta y pico de millas, nosotros tenemos que hacerlo. Así que nos vemos mañana. Nos fuimos, George.